El poli depresivo, anda, estoy depresivo, me quiero morir, por favor, que alguien me mate. Ay, le copio. ¿Puede estar en DNI 1844? Es un poli ortopédico el que se quiere morir. Bueno. Y damos asignación y hagamos algo útil para esta vida que nos acontece. ¿Puede revisar el DNI 1844, por favor? Sí, estamos. ¿A dónde está el escáner a la espera de asignación? Así no sé nada en 20. ¿19, Martínez? ¡Nada en 20, depresivo! ¡Ay, Dios mío! No es un coche, es el sujeto que... Luego te paso unos porritos, virus. Como baje abajo, tengo porritos todo lo que quiera. Pues yo sé lo que tiene que hacer, ¿no? 198, ¿cómo? ¿Qué meses, caballero? Sí, lo que está yendo. Dígame, Cano. ¿Puedo ir un momento al hospital a que me traten esta mierda? Espera un segundo, que le echo una mano. Vigíleme ahí al reo. ¿Dónde vas? ¿Pero cómo es posible 500 meses, loco? González. Pues has corrido mucho, déjale de correr. Deprimido. ¿Le puedes echar una mano? No. Si pago las multas, ¿cuánto es de prisión? Yo qué sé, a mí que me cuenta. Pues es que tenemos que trasladar a ese señor a la federal. Te escucha por teléfono también, ¿no? Ya lo sé, ahora lo quitas. Como estaba solo... Estás todo deprimido, mírate. ¿Y qué? Todavía te puedo meter un porrazo. Como estaba solo no lo he cambiado, André. ¿Por qué tengo las espositas? Si no... ¿Estás amenazando? ¡Hostia! ¿Estás amenazando, Rubito? No. ¿Seguro? Sí. Pues venga, estate quietecito. Ay, madre mía, señora agente, qué triste está usted, ¿eh? Sí que no ¡estoy muy extraña. Triste! Sí que no me extraña, os pateos tienen un sueldo de mierda. ¡Ah, pues sí! ¿Quién eres? ¿Y a ti qué te importa? ¡Me importa mucho! ¡Mentira! Ven, que te doy un abrazo, ven. ¡No! ¡No me toques! Ven aquí, ven. ¡No me toques! ¿No serás Cano? Puede ser. No, no tienes voz de Cano. Cano, por muy deprimido que esté, te mandaría a la mierda. Es su hermano, vale. Vale, ya estoy aquí. Pero vamos a nacer 500 meses. Bueno, si quieres un abrazo me lo dices, venga, gente. Venga, dame un abrazo. ¡Ay, qué bien! Ya verás qué contento te pone. ¿Ves? Ya paso. A ver, ¿quién es la gente que está un poco malito? Yo creo que yo, ¿no? Este lleva llorando todo el rato, le da un abrazo, papá. ¿Cómo que papá? Es mi padre. ¿Y tú de qué conoces a mi hermano? ¿Eh? Acá no. Es la hija de... Porque me pegó con la porra el otro día. Ah, sí, pues ahora te voy a pegar yo también. Es la hija de la compañera desaparecida. What the fuck? Sí, por eso conoce a su hermano. Amigo. ¿Qué cojones? Algún día me ganaré el amor de Cano. Te puedes ganar el amor de Cano, hermano. Papá. Este señor es muy turbio. ¿Por qué? Cano. Este señor debe $13,500. ¿Tiene usted $13,500? Claramente. ¿Alguna muy para la devolución de un objeto perdido? ¡Pues no! ¡Qué guapa la animación! Es que han puesto esto, animaciones sincronizadas. Y es básicamente que es como que te invita a hacer la animación, tú se la aceptas y se... No sé, se sincroniza y queda bien. Es bastante curioso. De hecho, hay un montón ahora, los bailes, hay como tropecientos mil bailes. ¿Quiere otro abrazo, señor? A ver, un segundito. Es que hay un huevo de bailes, o sea, puedes bailar aquí lo que mandando tú quieras. Mensaje. Sí. Y va a tener que estar usted 120 meses en la prisión federal. Porque como le digo, tiene 520 meses. Y al el máximo son 120. Te vas a querer ganar el amor de Cano, hermano, Ven aquí, ven. Ven aquí. Ya paso. Y si quieres me das tu número y ya pues nos seguimos abrazando, tomándonos algo. ¡Papá! ¡Papá! Bueno, deja los abracitos. Mando, necesito otra unidad, la 1020 de comisaría. Que a mí que me gusta mi padre, señor. ¿Cómo está tu padre? Para prisión estatal. Y aquí hay dos sujetos más para multas. ¿What? Copiado, 10 en camino. Copiado. Eso es delito, ¿eh?
No me no puede. Es... ¿Me lleváis a la cárcel si me gusta mi padre? ¿Pero me quitan la depresión o no? Que no puedo hacer nada. No puedo hacer nada, bueno, vale. Ya lo he preguntado y me han dicho que nanay. Vale. Sígame, caballero. Cano, véngase y cruce los brazos. Vaya con calma, ¿eh? 10-10-90. Calma, yo quiero ver cómo ese cuerpo se verea. Con el bum bum, yeah. Cuando tú quieras, bum bum, yeah. La, la, la. La, 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 la. La 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 la. Ya me gusta como lo menea. Con el bum bum bum. ¿Qué? ¿Pero por qué no me deja ir al hospital, por favor? ¿Cómo es posible tantos meses, no? Lo que no sé es cómo ha acumulado usted. Eso es lo que no entiendo. ¿Cano, usted había visto tantos meses alguna vez? En mi puta vida. 520. Había tenido que llevo 2 semanas en el cuerpo. Tampoco puedo ver mucho. Ah, ¿pero dónde va? Que vaya para atrás. Ay, yo qué sé. Para atrás, ahora le traigo yo el furgón. Para atrás. Para atrás, loco. Te hemos puesto chulo antes, ¿verdad? Sí. ¡Ah! ¡Ah! Ahí te quedas, crack. ¡Ay, qué malito estoy! ¡Ay, que me quiero morir! Mi puta vida, me cago. Wipe 5.1 para Alex. ¿Qué? Oye, ¿se me escucha bien? ¿Se me escucha ok? ¿Se me escucha mejor que antes? ¿Se me escucha peor? ¿Qué tal? ¿Cómo va el tema? Hola. Bien, mejor. Bueno, Mejir. Mejir, vale. Mejir me gusta. Has ganado estrés. Ya no puedo ganar más estrés. Mucho mejor. Se te escucha muy bien. De puta madre. Ale, suba. De puta. Con calma. ¿Conduzco yo? Lo que quiera. De puta madre. Creo que mejor, pero hace un mes que no te veo ya, Lady, mi niña, si es que has estado desaparecida, ¿qué le hacemos? El otro día me llegó un correo de Streamlutz y me dijo, oye, a Lady Mikaelson le ha pasado algo, tal, porque hace mucho que no nos llega ninguna compra suya, no sé qué. Estuve contándoles, a ver. Echaban de menos también. Ábreme, Andrew. Lo. Ana, ya está. Al final me han dado a tomar por culo a Vodafone porque me han tenido mareado y como Movistar en un día me han puesto el router. Has hecho muy bien. Y niño, muchas gracias por el follow. Y Narcy también, muchísimas gracias por esos follow, gente. Fuera. Vaya, ya estamos con la gracia del cinturón que te tira para afuera. Aquí 10-10-98, a los pagos de multa de la Dimente Comisaría, retomas tu peaje. Aquí 20, iniciamos la 10-15 a la 10-20 de la prisión estatal con el detenido 18-44 Israel Rey por multas de radar acumuladas por la ruta 1. Copiado. ¿Ha dicho la matrícula? O sea, la matrícula, el DNI, no lo creo. Por experiencia no te recomiendo Movistar. Yo Movistar lo tuve un tiempo y va muy bien.
De hecho, es el que mejor ping me daba. Esa no es Alexa, es Betancor. Alexa está desaparecida, creo. Esta es Betancur. A tomar por culo la sirena. Es un poco carillo, sí, carillo es. No vamos a engañar. También te digo que tener el... Madre mía, cadetillo, ya estoy como los cojones. También te digo que tener el canal ese de eSports es maravilloso, ¿eh? Es una magia. Toma, de frente, boom. Andrews. ¿Qué ha pasado? Había un coche. ¿El coche? En mi ordenador había un coche. Y tenía el cinturón, pero se ve que no lo ha pillado el juego. Entonces no tenía el cinturón. ¿Cuál te sientes? ¿Ves? ¿Ves? Mira, mira lo que me hace el cinturón. Me pongo el cinturón y me saca del coche. Y me pone cinturón abrochado. Todo el rato hoy me está pasando lo mismo. Lo bueno es que me detengas, pero nunca he coincidido contigo, ¿no? Llevo unos días fuera. Pero este de Sinde, yo no veo un coche y tú sí. Sí, eso está pasando últimamente, sí. Entonces tú lady sí. Bueno. Hanson, Harkin Pro, Tenko Freeze. Pues bueno, lady. Bienvenida a casa, de vuelta, mi niña. Joder. Y me volveré a caer, porque como ya no sé si tengo puesto el cinturón o no. Me da miedo, dejan darle a la X, ¿no? Copiado en camino. ¿Sabes ese bug que hay que a veces sacas el coche del este y no lo ves? Pues sí. Con los NPCs también pasa eso. Hay coches que algunos vemos y otros no. Creo que vamos a tener que ir al hospital con ese coche fantasma. Aquí 10.97, el código 1, el código 6. Hola Daniela, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? 600 megas, pago 65 euros con dos móviles y tele, de puta madre. La verdad es que está muy bien. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, es el 1844, Rey es Rey. De acuerdo, muchas gracias. Se descojona el otro. Aquí 1098, el código 6, sin visual. Echaba de menos, yo vosotros también. Copiado, Boyicao en código gris. Digo código gris, en código 37. Boyocan. ¿Boyicao? ¿Pasa algo hoy? ¿Boyicao en código 37? ¿Qué? Es lo que ponía en la alerta. ¿Perdón? Bueno, no sé cómo un boyicao que le vas a entrar mal. Muchas gracias por preocuparse por mi galletecano. Yo no puedo comer eso. Uy, pero está usted bien. Sí, sí. Parece sí. Que eres tú el que va a la federal, ojalá. Venga, venga para acá. ¿Vas a encontrar una de las vallas, por favor? ¿Se puede cachear, Cano? Está demasiado deprimido. No, hombre, por supuesto. Este hombre no era negro, ¿no? No. El mulato, que yo sepa. ¿Tienes algún problema con los negros? No, ninguno. He quitado el cuchillito, que dentro no se puede tener, compi. Venga, la pared. Contra la puerta. ¿Tienes algún problema con los negros? No, me los cargaba todos, pero por lo demás todo bien.
mando el proyecto por 7 en el página. ¡Qué triste estoy! Espera, que voy a guardar la... ¡Ay! 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 ¡Suba, que vamos al hospital! ¡No puedo con mi vida! Anda, aquí 20, 10, 98 al 10, 15 a la prisión estatal. Ay. Vamos a proceder a un código 7 a la 10-20 del hospital. Porque tengo al cadete... depresivo. Confiado. Triste, lo depresivo. ¿Ah? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha dicho? Sí. 10 para Marlo. No sé qué ha dicho, Cano. Para dónde. ¡Ay! ¡Krauser! Pues aquí estamos, volviendo a darle al temita. ¡Ay! ¡Qué sueño, Hulk! ¡A la buena, Borja! ¿Borja? ¿Borja? Quiere venir al casino, venga al casino. Copia. Ahora estoy mejor y sapé. ¿Eso qué es? Ahora estoy mejor. Hostia, esto tiene pinta. Regálame solo un momento. Decías hace ya algún tiempo cuando yo nos vimos. Lady, hija mía, te quiero mucho, pero esto me está dando urticaria. Estoy en clase, no podré hacer mucha cosa por aquí, pero Borja, hijo mío, estudia. Cago en las ciudadanos. Uf. Son unos mierdas todos, di que sí. Pues sí, porque se me ponen en medio. Deberían de quitarse. Deberíamos de quitarlos a todos. Saca la R por la ventana. No, hombre, no, tampoco es eso. Kisuki Combax, muchísimas gracias por el follow. F oídos. Yo lo escucho más fuerte que vosotros, crack.
creo que no me has entendido. Que te quieres follar a tu padre, tía, qué asco. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Es que no entiendo, que mírale. ¿Te quieres meter en tu chocho lo mismo que te ha creado? Que no es mi padre de sangre. Ah, que no es tu padre. ¿Entonces quién es? Leo, mi padre. Vamos a ver. Yo ya me estoy haciendo aquí un lío. Tú te quieres follar a tu padre, pero tu padre a la vez folló para hacerte a ti. Que entonces, no. Esto es muy raro, ¿eh? Que no, que es mi padre adoptivo. Ah, que os queréis marcar un serrano. ¿Cómo? ¿Sí? Ya. A ver, ¿qué? Bueno, pues que disfrutéis, no sé, esta familia desestructurada que os estáis montando aquí. Que no. ¿Que no qué? Yo no sé qué tiene esto en mente, agente. Pues lo que me está diciendo aquí su hija adoptiva, que te quiere follar, dice. Que yo no he dicho eso. Yo esa palabra no la uso. Bueno, has dicho que quieres hacer cosas con tu padre. Oye, que me palpita mucho el melocotón. Ya, bueno, pero cuando la conozca un poco ya verá que le palpitará por usted, no se preocupe. Ah, ¿que le palpita por todo el mundo? No, por todo el mundo no. No, mira, por la señora que estaba papá curando, por esa no. Vaya, gracias. Hostia, te escucho. Cazada. Un poquito. Al pozo. Al pozo. Lo oí. Dime. Está cabreado, Julio. Estás bien. Porque yo no pensé que me... Estás bien, que te veo ahí cojeando. Sí, ¿no? Bueno, de me puta duele madre. Un poco el tobillo, pero bien. ¿Segura? Pregúntale sí. Si lo tiene como una pezuña de un cabello. Tranquilo. Hasta luego. Hasta luego, Chloe. Bueno, Estela, ya hablamos, ¿eh? Adiós, señora gente. Hasta luego, Estela. Adiós. Ya te llamaré. Ay, esperaré tu llamada con ansia. Así será. Joder, Estela, hija, no me lo conoces a mí porque entonces ya... Vamos mal. Genial. ¿Qué pasa? Te voy yo. Que ha entrado muy bien dentro del coche. Sí. Vámonos. ¿Cómo? Manda aquí 20-10-98 al código 7, la 10-20 del hospital. Retomamos patrullaje. Que no le he visto abrir la puerta, que ha entrado directamente en el coche. ¿Es usted un mago? A ver, para un segundo. Nada, sería por el escalón. Pues tengo una buena varita mágica, pero parece que mago no soy. No. Debería ser por el escalón de la acera. Seguramente. Uy. Para un poco más adelante a la derecha, por favor. ¿Cómo va la cosa? Estamos a pire. ¿Hola? Yo creo que no te va a hacer caso. ¡Que pare, le digo! Como se ponga adelante le apunto, por mi puta madre. Policía de los Santos, baja del vehículo. ¡Que baje del vehículo! ¡Hala! ¡Bajao! ¡Se da la fuga! ¡Hala! ¡Sujeto batido! ¡Quieto aquí! ¡Buen trabajo! ¡Cállate! ¡Vamos! Muchas gracias. Tengo el taser más rápido del oeste. Voy a quitar la sirena y llame una 1037, por favor. Perfecto. Necesito una 37 en Intuity Way. Una grúa llegaría pronto. Pompón. 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 Perfecto. De puta. Cuánto detalle en el barrador. Qué maestría, por favor. ¿Has visto? A la siguiente te voy a explicar cómo es la grúa.
Ya verás, ya verás. Como, haga, como te haya que llamar a otra, prepárate. Una grúa con un pirulo encendido dando vueltas de col con una luz naranja llegaría pronto y después de unas maniobras con el mecanismo de la misma desde mi época de cadete haría el patrulla por señor Andrews. Pues sí, la verdad es que sí. Por delante y empezaría a desplazarlo destino. Bueno, no, que la última vez fue cuando se hizo CK Darker. Ya está. Creo que ya estaba de oficial ahí. Espérate, yo creo que a esto le falta algo. ¡No! Que le dijiste que plantara patatas en medio de la ciudad ahí en un juego. Hostia, sí. Una grúa. Grande. Con colores blancos y rojos. Pegatinas de la empresa con publicidad de neumáticos. Ahora sí. Escucha, crack, copiándome tú, no. Yo no quiero, pero me han obligado, tío. A ver, una grúa de colores blancos y rojos, pegatinas de la empresa y publicidad de neumáticos. Vale, ahora no la líes, por favor. No la líes. No la líes, no la líes. Madre, vamos bien. Vamos muy bien. Sigue copiándote, por favor. Madre. Ahora. Ya verá, ya. Así que está todo muy tranquilito. Sí, a ver si se anima. Podemos robar un banco. Ánimo, Cano, inténtelo. Vamos. A ver si su hermano se lo permite. Yo creo que sí. Su hermano puede ser muy bruto, pero creo que delincuente no. Hay que buscar a alguien a quien secuestrar primero, oficial. Ah, es cierto. Está secuestrado, oficial. Tira la radio por la ventana. ¿Y si la metemos en la guantera y así no perdemos la radio? Esto también es verdad. Que cuesta mucho dinero. Por algo es oficial y yo cadete muy bien. Pero no se lo deja ahí en la guantera. Ah, no, bueno. Qué broma. ¿Qué va a meter en la guantera? ¿Qué me ha dado follow? Daniel Difu, Exorcus, Lucas, logotipo. Logotipo, buen nombre, crack. Controlas, seleccionas todo y luego control C. Hostia, pues sí que soy retrasado, ¿no? Con mi puta madre y mis. Realmente yo soy el oficial, pero llevo menos tiempo que usted aquí. Bueno, injusticias hay en todos lados. La diferencia está en que usted entró con el examen ahora y yo hace un par de años. También es verdad. Ya está. Se ha visto un hombre en comisaría esperando. Una patrulla disponible para el código 1. 10 disponibles. No, porque no vaya nadie. Hay mucha gente en comisaría esperando. No sé qué hay que destacar. Pues se ha cabreado, ¿no? ¿Cómo? No, no entiendo. Yo tampoco. Entonces no acude nadie, mando. Miré un vídeo que me hizo decir what the fuck. No por el momento. ¿Eh?
Por cierto, gente, me rechazaron la solicitud de partner porque explícitamente, según ponía en el comunicado que me enviaron, jugar en despistados me daba visibilidad y... Ay, me parece que la gente conduce tan mal. Y, no sé, como que me invitaban a jugar otras cosas, pero es que a mí me divierte jugar roleplay y quiero jugar roleplay y quiero enseñar roleplay y quiero enseñar mis cosas, así que... Si no me lo dan nunca, pues perfecto, pero yo voy a seguir haciendo roleplay. ¿Pero no apartarse ese apartado? Hombre, después de tener las sirenas detrás, se tiene que apartar. Sí, bueno, a veces no se apartan, por eso lo digo. ¿Qué coño? ¿A Lady le toca crear qué? ¿Un comando? Twitch haciendo de las suyas. Jamauroso, muchas gracias por el follow. Sí, soy de Malita. Yo voy a seguir streameando despistado porque, bueno, despistado no, roleplay, porque es lo que me gusta hacer. ¿Has dicho de Molina? En Melilla, Molina no sé qué es. Ah, he entendido de Molina yo. Te voy a crear una carta, pues pásamela luego por Discord, lo que quieras y... Molina es un apellido y hay algún pueblo que se llama Molina. ¿Seguro que hay un pueblo que se llama Molina? Sí. ¿Y hay molinos? Pues no lo sé, creo que no. No, no, sí, a ver, que como empresa puedo llegar a entender la resolución. Simplemente os digo que si no me dan nunca el partner, que me da igual, que yo voy a seguir streameando lo que me gusta. Y en este caso es esto, enseñar el roleplay y cómo lo hago yo. Y en el momento que me aburre y quiero hacer otra cosa, pues haré otra cosa. Supongo que te gusta jugar a otros juegos. El problema, Maxi, es que al otro juego que juego es el WoW. El WoW es un juego muy tranquilo. Pues yo soy española también. Y lo suelo jugar viendo otras cosas. Entonces, streamear WoW... Es que llevo muchos años ya en Estados Unidos. No sé. No me nace. Algún día sí podremos jugar algo de CSGO y tal, pero por lo demás... ¿Me habías dicho de dónde era? Que yo también soy española, pero que llevo muchos años aquí en Estados Unidos. ¿Y de dónde? Gran Canaria. Que pues no se te nota. Ya le digo aquí que llevo muchos años aquí. Como yo que estoy jugando al WoW con tu streaming de fondo, exacto. Hostia, exacto, yo juego al WoW y me pongo... ¿JR265? 1406 X-Ray, perdón. Me ha liado la cabeza. Sí, ya disponible código 1. Que uno es la matrícula de la cabeza tractora y el otro del remolque. ¿De dónde viene? De Gran Canaria, ha dicho. No hay nada, ¿eh? No. Bueno, lo buscamos nosotros a base de hacer 10, 86 y 10.95 o nada de nada. Bueno, pues se busca. Y con la niebla, peor todavía. ¿Nos metemos en algún barrio chungo? Eres balacera, eh. No, a mí la balacera me da igual. Así preparado para esto. O como siempre dicen, ahí no vayan solos. Y no estamos solos, pues... Somos dos en un reloj. Digo, ¿en un patrulla? ¡Vamos a por ellos! Pero hombre, no saque la pista. Es que me has emocionado. ¿Me has hablado de barrio chungo? ¿A usted le ha enseñado cuáles son los barrios chungos o no? Sí, hombre, claro. Ah, bueno, vale. Además, yo tengo una norma que nunca falla, oficial. ¿Y cuál es? Si hay negros, es chungo. Bueno. ¿Tienes un género de juego predefinido como tal? Dependerá siempre, de qué negros, siempre, ¿no? He jugado shooters, pero la verdad es que ya hace tiempo que no compito en shooters ni nada. Así que ahora simplemente juego roleplay y WoW. Y ya está. El WoW muy de relax y el roleplay... ¡Vaya, para... hombre! Acaban de desacreditar toda mi teoría. ¿Has visto?
que yo no entiendo qué hacen por la calle oficial. ¿Eh? Habiendo zoológicos, ¿qué hacen en la calle? Cano, ¿usted me ha visto sin la máscara? Pero tú eres compañera. Ah, vale. Para ti no cuenta, es solo para los delincuentes. Entonces no es que tengan que estar en un zoológico, es que tienen que estar en la cárcel. Bueno, también. No hay mucha diferencia entre la cárcel y un zoológico, de vez en cuando. Pues espero que sí. Yo no sé cómo me está aguantando, tío, de verdad. ¿Podríamos vender algo de droga también? Uy, sí, también. Estamos muy aburridos, ¿eh? Lorde, muchas gracias por el follow. No sé por qué tarda tanto en salirme la notificación. Me cago en... Yo lo hablo por aquí con toda mi cara, ¿eh? Vale, vale, vale. Venid, pero con la cara descubierta. Y lo dice alguien que lleva máscara, ¿no? Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Mira un perrito, hola, perrito. Se me ha escapado el botón derecho y me creía que se iba a liar por un momento. ¿Ese helicóptero está volando con las hélices paradas? Va a caer. Va a caer. Que no, lo veo bien. ¿Tiene las hélices paradas? ¿Qué dice? Pues, está aguantando, ¿eh? ¿Te imaginas salir justo enfado por una ventana? Es que le da el botón sin querer. Yo lo veo perfectamente, cadete. Pues... ¿Qué están haciendo ahí dentro? Pues no sé. Jugar con las motos. Ojo, ¿es su velocidad? Cojones. ¿Qué hace? No sé qué hace. Aquí 10-10-95, 5-5. A la espera, si me estoy llamando. Por favor, hacer algo, por favor, hacer algo. ¿Problema? ¿Qué pasa usted, no? Pues la verdad que sí. No sé qué hace aquí en mi puto barrio. Pues patrullar, ¿sabes lo que es? No sé, lo sé de puta madre. Ah, pues eso hacemos, pelar por la seguridad de todos. Aquí estamos de lujo, ya lo comunico. Venga. Van en dirección noroeste, creemos. Dos sangres, una blanca y otra roja. Patrulla van, código 6. ¿Cómo me cae mal ese tipo? Llama la atención, que pasemos y vienen corriendo. ¡Eh! Sembrado, pero oiga. Sí, porque además ya entrado en su barrio. Muy buenas, inspector Caledones, ¿quieres tomar el mando? Bueno, es su barrio también, pero... ¿Cómo estaba, Mara? No nos hemos metido dentro, no. Hemos pasado simplemente y ya está. Así no sé, no iba a entrar en este momento. Yo no entiendo muy bien qué les pasa. ¿Quién era? Es como si llegáramos aquí y nos metiéramos en medio de la plazoleta. Ahí en medio. Pues no, no nos hemos metido. Son los coches plátanos, ¿eh? Todos amarillos, todos iguales. Sí, sí. Sí, sí, tengo aquí un coche que la matrícula. Hasta Luca, Araquibaldo, muchísimas gracias por el favor. ¿Quién pertenece a este coche? A fuck you. Como que se la juegan mucho entrando ahí ustedes dos solos. Pero si tengo una R, loco. Interrogo, puede ser que sea por un nuevo trabajo de chatarrero, digo yo. Que se pueda modificar. La matrícula de un vehículo, matrícula fuck you. ¿Se puede modificar la matrícula? Pues no lo sé. Imagino que a eso se refería cuando ponía que había cosas. Estamos entrando a una especie de nave industrial. ¿Sabes lo que te digo? Entra en los vehículos. En la nota de la actualización ponía que tenía. Al final de la nave. Tenía matices ilegales, así que supongo que será que pueden modificar la matriz. Sí, está cubriendo como 6 Adam. Los apunto, 157, 6 Adam. ¡Oh! ¡Vamos, vamos! En camino. ¡No disparan! En camino. Automáticas. ¡Nos han pincho la rueda! ¿19? ¿Clave Robert? Afirmo. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Excelder! Apaga. Apaga la silla. ¿Dónde está?
copiado, ¿cómo se...? 10-20. Vaya actualizando, es el... ¿Cómo se coge? La referencia. Por detrás. ¿Pero qué es la referencia? ¿Por eso? ¡Sí! ¡Ay, mira cómo se escucha la bala, vamos! ¡Hostia, escopeta! ¡Vamos! ¡Ayuda! Me estoy cubriendo de frente a la autovía. ¿Todos esos están abatidos? ¿Interrogo? Creo que sí. Aseguren a los sujetos, 10-0-0. Un perímetro en la zona. Perímetros de puente. Gracias, soy tan código solo. No se va a entrar si tengo un código 8 a 20 de visa. ¿Por qué llego tarde? Afirmo, varios sujetos y agentes abatidos. Viejo. Necesitamos código 8 urgente, tenemos un agente herido. La unidad que tenga ahí enfrente, que mande uno aviso. ¡Carola, no! ¡Carola está muerto! ¿Te roba algún agente herido? Afirmativo. Joder. Aquí viene el perímetro. Que no se acerque nadie. Copiado. Me estoy conteniendo mucho, te lo digo. Art. Dime. Que cierren con los coches arriba y abajo de la carretera y hagan un búnker en el centro. Si subiera alguien más. Estoy cubriendo en el puente sur. Intenten parar el tráfico con las patrullas. ¿Tío García? Vamos a intentar generar un perímetro de seguridad. Oh. Yo lo que no entiendo es cómo se va con el coche si me están apuntando con dos escopetas. ¿Pueden ayudarnos? No sé. Viene de camino. Vale. No sé qué ha pasado. Yo llego tarde. Señores, necesitamos las matrículas de los vehículos. Fuck you. Todas tienen la misma matrícula. Este coche afirmo y... Creo que solo ya son los dos de coche. Afirmativo, los dos matrículas fáciles. Creo que fue. Fuck you. Se llamaron a 1037, confísquenos los dos. Hombre, confísquenos los vehículos. A ver si salen los documentos en los números de registro de las puertas. ¿Estás llamando para una grúa? Sí, eso también. Estaba llamando el SWAT este de aquí. Una 37 para confiscar un vehículo. ¿Cómo? No lo confisque. O sea, sí, confísquelo, pero no lo... Sí, llama a la 37, pero municipal. Eso, pero confísquelo, no lo retire... Para municipal. Pasa que si lo confiscamos no sabremos de quién es el dueño. Para eso está... ¿Esto es la matanza de Texas? Joder. El departamento de investigación, mora. Confiscar. No se puede. Cachar a los sujetos y... Espérate. Está bien, interrogo. No, García, aquí no los cachen. Bueno, hay que quitarle las armas, como mínimo. Eso sí, retiren... Claro, retírenle las armas a todos los sujetos, pero apunten por la máscara o por la ropa la cantidad de balas de cada uno. Eso, yo se la quito a este. Copiado. Ahora os dejo a este, ¿vale? ¿Oficiales o son? Sí, voy a quitarle las armas solamente. La verdad es que da mucho juego el hecho de que puedas cambiar la matrícula, porque si alguien se pone una matrícula. Vale, si tiene micro SMG, suya, a ver. Pues... Cuidado, eh. El hecho de poner a alguien en busca de captura porque se te da la fuga con una matrícula... cuidadito. A
Habrá que ver si meter algún delito por llevar una matrícula falsa o algo así, porque... Bueno, acabo. Dime. Vale. Martínez. Martínez. Grande, Cano Junior. No he hecho nada, tío. He llegado tarde. Yo quería disparar. Si el radar agarra la matrícula, pero la matrícula está modificada, eso es PG. Pero, por ejemplo, esta matrícula es Fuck You. No, me pone matrícula Fuck You. El radar, amigo, vaya, el si te radar robo. Me la coge bien. El radar coge la que tiene el coche. ¿Está bug la radio? No. Si mis compañeros retiran las cosas. Vale. Ese afirmo, paciente sí. Que está en el suelo, bueno, creo bueno. Que también se lo han cachado, pero igualmente mirar. Sí, por seguridad. ¿Qué han esos? Pues son los... Todos los sujetos son cacheados y le hemos retirado las armas a cada uno de ellos. Ese de ahí es Carola. Ese. Creo que había apuntado todo, ¿no? Y aquel es Quito. Afirmo. Creo. Bueno, yo por mi parte sí. Afirmo también, por mi parte también. Así que. OC, sé quién es. Cerrado, código 4 en la zona. Mira, tío, cuando traslemos a todos, código 4. Sí, 4. Sigo en el puente sur. Qué bien te lo vas a pasar. Es usted aquel de ahí. Algo me imagino lo que iban a hacer, ¿eh? Compañeros, vamos, hostia. Vamos, compañeros. Creo que harán falta más vehículos para llevarlos a todos a comisaría. No se van a caber todos. Tenemos, creo que, dos patrullas solo. Que el patrulla de mando está inoperativo. Mi patrulla está bien. Y Caledonia estoy enfrente con otro. O sea, tenemos tres. Vale, entonces sí que caemos todos, creo. Tres más médicas que necesitan desquite con sujetos. De selfish, hombre. Que se de selfish, hostia. ¿Qué me está hablando? ¡Tengo miedo! Estoy delante de ti. ¿Qué dice? ¡Armas flotando me están hablando! No puedo estar consumiendo drogas, ¿no? No, pero tú eres un fantasma. ¿Qué dice, Cano? ¿Cano? ¿Te puedo saber qué le pasa? Pero... Se está haciendo un selfie. Aquí no hay nadie. ¿Cómo que no? Que sí, que está Martínez aquí. Pero sí. No le ve. A ver, Martínez... ¿Dónde están sus armas? No, haga barra... Sí. Ya. ¿Ya le ve? No, ahora ni siquiera le ve las armas. Cano. Haga músculo barra S y músculo barra M. Empújele, Martínez, está acá, ¿no? No, pero no se la ponga otra vez.
No me he hecho la culpa otra vez. Empezamos a subirlos a los vehículos. Ahora, empújale. Creo que se tienen que llevar la ambulancia. Copiado. No, se queda quieto. Vale, esperes un segundo. Madre, igual no se puede. Dime. Quieto. ¿Os podéis poner a bailar delante de los cuerpos caídos o no? Dime. ¿Ahora lo ves? No. ¿En serio? ¿Cuál? Es ese. Paranoia, tú. Ah, yo sí los veo. Tuve un problema con un PJ de Temirat porque le empezó a dar patadas a unos cadáveres, pero eso fue hace por lo menos... ¿Tres wipes? Por lo menos. No quiero ir a trabajar, no vayas, tío. Es que estás malo, yo qué sé. Buenas, buenas. Hay bastantes tiros, no se puede mover. Copio ahí, llévenselo. Un momentito. Vale, pero espérate que ha quedado. Si lo hago, me dicen que no necesito ir más. También ya nos hemos cacheado y tengo todo preparado. Sí, yo he cacheado al otro. Voy a dejar que pasen los NPCs por aquí, porque si no. Que lo hayan modificado robado. ¿Y el otro no lo habéis podido? No se pueden confiscar, solo retirar. Vea. Pues comprobarme si alguno, sí. Si alguno de ellos, cuando tengamos las identidades. Aquí solicito una 17 la 20 de Ibiza Avenue, Dutch London Street para un coche Shafter negro con matrícula Fabio. En perímetro se hicieron. Bueno. A ver. Madre mía, la gente. Se ha movido el... A ver, un segundito. Vamos a mover a los... Muchísimas gracias por el follow, pues. Caballero, ¿qué hace, caballero? ¿De luego disparo? Alto fuego. Código 12. Un sujeto se ha vuelto loco. Ya está, código 4, nos hace con una pistola. Abatido. Ahora sí que está batido, ¿sí? Bien, vamos a ver cuando los patrulla vamos a ir llevando al sujeto, venga. Vamos a poner nuestro... Copiado, nos llevamos al sujeto en patrullas, entonces. A ver, patrulla sin ambulancia, si nos vamos a Bastor. Este coge el del fondo. Y el suerte de mi izquierda coge el payaso este. Inspector, ¿puede usted venir con su patrulla? Afirmo, le doy la vuelta. Que alguien coja al payaso, por favor. ¿Lo estabilice el médico? Sí, eso, por eso se lo he dejado ahí. Estupendo. ¿Cómo que no está estabilizado? A ver, los sanitarios solo se pueden. Creo que no. Y que los demás se los patrullan. ¿Y si cogemos un autobús? Sí, una... Vale, voy a poner el autobus. Listo, ya está. Y ya metido en el patrulla. ¿Metemos este otro? También, sí. ¡Vaya mochazos! ¿Me pueden meterlo aquí, ¿eh? ¡Quédese aquí, que por este tope tú, voy a poner el autobús y vengo hacia aquí. Martínez, vamos a la 10-20 del hospital. Vale, no... sí, con el autobús a la 10-20 del hospital. ¿Qué es lo que vamos a transportar con nosotros?
¿Qué? ¿Dónde está? ¿Qué coño? ¡Esto se ha metido en esta patrulla! Joder. Bueno, da igual. Tienes una aquí, ¿vale? Vale. ¡Cano! Oye, pero... ¿Qué pasa? Vamos. ¡Cano! Esto no es tu patrulla, Cano, hombre. Ah, ¿conduzco yo o quieres? ¿O conduces tú? Aquí en medio. Venga, vamos. Márcame la dirección del hospital. Realizan 10-15 a 10-20 hospital, todos. Ven que realizan 10-15 a la 10-20 del hospital. A las buenas, capilán. He llegado tarde al tiro. Mando realizando 10-15 a la 10-20 del hospital también. Tenemos que asegurar que no queda nadie en la zona. Uy. Dos unidades, 23, pam, vamos todos en convoy, no que venimos una unidad solo. Ocupo un policía para poner una denuncia. Es tarde, ya nos hemos ido. 30 se encuentra justo detrás de la ambulancia. Pero sabe. 10 se encuentra justo detrás de 30. Después ya que se ha ido, 10-20. Estamos al lado del hospital ya casi. Estamos ya en el garaje central, hermano. Cuando la empresa se espera, si vas solo el ánimo le asalta, no podemos. Bueno. Un poquito de lógica, por favor. Mando a estar herido, no creo que nos vayan a asaltar ahora, pero vale. ¿Quién, yo? ¿O él? Metiendo mierda full que morde. Asqueroso, qué hijo de puta. El SPD para el SFD, baja velocidad. Yo es que no sé que no entienden de que son heridos y hay urgencia. No, depende, es que baje la velocidad. Sí, sí, por eso. ¿Cómo va a bajar la velocidad y se le muere el hombre que tiene la ambulancia? Yo no entiendo nada, Cano, de verdad, se lo digo en serio. No puedo opinar. Bueno, opinar puede, otra cosa es que se tenga en cuenta su opinión o no, pero opinar gracias, puede opinar. Vale, lo voy a dejar aquí, que no sé dónde va, y vámonos para afuera, que no debemos estar por aquí. Y custodiamos la puerta aquí fuera. 10:97, adiós hospital. ¿Tú crees que es de madera de la buena? ¿Es oficial? Supongo que sí. Que mira cómo suena, engruje un poco. ¿Dónde se dejan los celadores? ¿Herida de bala? Sí. Vale, déjemelo en esa camilla y ahora le trato. ¡Guapo, guapo tú! Despistó un momento, dijiste lo de que como ganadas a las canicas dorabas 100 euros y no volviste a su parecer. Ahí se lo dejo, raposo. Ay, yo creo que esto va a ir para largo la operación y demás, ¿no? Yo creo que sí. Le informo de que aquellos sujetos que están en las camillas, ¿vale? Las que están en la izquierda están estables. Ser un conducto de primera. Mando 20, procede a ir a la 10-20 de comisaría. Estaba haciendo el mix que te he dicho, bueno. De Pedro. Acelera. Esta que cante. No, cante usted lo que quiera. Para ser un conducto de primera. Ahora yo sí que voy a tener que ser una conductora de primera, porque a ver cómo salimos de aquí. Venga a salir. Pero igual yo le iba a hacer un poco más brusco, pero vale. Por cierto, tus partes son la polla. Yo soy la polla. Yo creo que no quiere. No se cierra. Ahora. No. No, sigue abierta. Es para que nos entre aire, que con estas máscaras se hace calor. ¡Ay, qué mareo! ¡Ay!
directamente, eres por esa favor. Princesa que siempre quise tener. Qué bonito. Ay. Ah, no, si vamos a coger un vehículo. ¡Ay! ¿Por qué te bajas? ¡Ay! ¿Te encuentras bien, niño? Niño. ¿Por qué se va? ¿Te encuentras bien? Buenas tardes, hermosa. Ay. ¿Te iba a levantarte? No, no me toques. Ay, Dios. Dime. Muy buenas tardes. A ver, ¿cómo te comento? Pero si es de noche, ¿tarde de qué? Buenas noches, ¿cómo decir? Estaba lo que viene siendo en casino tomando algo y bueno, de repente, pues, cuando fui a echar mano a salir fuera con un cigarrito, mi coche ha volado. Pues metí lo que viene siendo una llamada informando del robo y bueno, me han saltado muchísimas... Claro, mira, bueno, para verlo, si me lo pueden, lo súbase, pueden ver. Cano, que total, tenemos que ir al hospital. La verdad es que estoy un poco hostia, ocupado, caballero. ¿Autobús? Hostia. Me ha salvado del pesado. Para ser un conductor de primera. Hostia, ¿el señor amenazando ese en Badulaque? Ah, eso parece. ¿Puedo ir oficial? No, porque hay que preguntar a mando. Aquí mando, ¿puedo acudir al último código 1? ¿Cómo que aquí mando? Calla. En el último momento se va a encargar el sheriff. ¿Ha sido en Badulac? Está el sheriff en el Badulac. ¿Qué hace el sheriff en mi Badulac? Ya puede bajar, Cano. Estoy cabreando mucho, ¿eh? No puedo ir en aviso a mi puta ciudad porque está el sheriff en mi ciudad, pero esto que puta... ¡No! Pero Cano, tranquilo, hombre. Bueno, fue la primera vez. Es que el autobús por dentro apenas tiene nada, ¿eh? O sea, es un autobús azul. Ande, vaya que le miren lo del resbalón que se ha dado. Balón no, me has arrollado. Pero si es que se ha bajado el coche antes de tiempo. Intento recomendarle a los compañeros que salgan de ahí dentro, por favor, que son zonas médicas y eso Martín, no está vamos bien a por visto. Un... Me ha dicho... ¿Un autobús lo dejamos ahí fuera preparado? Ah, perfecto. El autobús está fuera. Me ha dicho el oficial que os recomiende que salgáis. O sea, que vayáis a la puta calle, vamos. Estamos cubriendo aquí, que han ganado los malandros. Pues creo no sé nada en 30 con él. ¿Cómo? No sé, el oficial me ha dicho, recomiéndale a los compañeros que salgan, y yo creo que eso es traducción de que se vayan a la puta calle. Ya lo mismo me hace caso, Vamos a dejarle en esta camilla y que recupere conciencia por él solo, por él mismo. ¿Puedo pasar a al otro? Salgan de las zonas médicas y no tienen heridas, por favor. Un trabajo sin un trabajo, me cago en la hostia. Cuerpo o sea, de élite. Dicen que saldáis de las claro medicals si no tenéis heridas. Pero si solo hay una entrada y una salida, no se van a escapar. Oficial, no me están haciendo caso y me estoy poniendo muy nervioso. Realmente de hospital. Con uno de los sujetos. Mira, si es que me están ignorando. ¡Oh! Acérquese si quiere, pero tengo el patrulla aquí. Me paso a recogerlo, espérese. ¿Pero con quién habla? Voy a recoger a O'Connor. Ahora vengo. Oficial, ¿con quién habla este hombre? ¿Qué le pasa, Cano? ¿Cano? ¿Hola? Si estamos en máscara, intenta no decir nombre. Pues salgan de la zona ¿hola? De... Hola. Sanitarias. ¿Quién nos, ¿me escuchas? Nosotros. ¿Qué le pasa, compañero? Sí, claro. Ah, es que les estaba diciendo que salgan. Hay objetivo de alto valor, de ahí no salgo, hombre. ¿Y no querían salir? Ojetivo. Pero, hombre, si se queda aquí fuera de la puerta, no puede salir por ningún otro sitio. Bueno, ¿y si alguien dentro de toda esa sala, que está llena de camilla y de gente? Pero, a ver, llevamos los... ¿Qué cojones? Es que no veo al hombre que está hablando. ¿Qué cojones? Espera un segundo, que hay alguien gritando. Tía, este señor va a tener problemas. Vale, vamos a dejarle en la camilla de la derecha. Aquí.
porque las otras están llenas. Y que vayan recuperando conciencia. ¿Qué es para mando? Adelante. Tenemos al señor de la máscara de viernes 13 ya disponible para llevarlo a comisaría. Sí, contra. Venga. Voy a cerrar la cortina. Ay, pero no se le sienta mal, ¿eh? ¿Ahora? Te ruego, ¿nos lo llamamos comisaría o esperamos a los demás? Negativo, esperamos. Yo ya estoy, a mí ya me podéis trasladar si queréis. No, no, vas a esperar a... Unos médicos me han tratado. Los detenidos de autobús. Ay. Vamos a esperarnos aquí todos. Pero tengo pegado. Tengo pegado, ¿no? Oye, ¿se acuerda de estos pectorales? No. ¿Y del 1 al 10? ¿Eh? ¿Cómo duele? Claro, ¿quién es la que me folló y me decía así? Dame más. Sí. ¿Oh? Joder, sí que estás mal. Compi. ¿Te pongo por favor. Relajante o qué? A ver, pero. ¿Iza? Sí, soy Iza. ¿No recuerdas mis tatuajes y mi pecho lobo? Mis pezoncetes. No, ¿eh? No. Mira, a ver tu historia. ¿Que te la follaste? Sí, es que hicimos un video por 40 mil dólares. ¿Cómo? Sí, es actriz sí, porno ella. $40,000. ¿Cómo se llama usted, caballero? No, nada, acaso nada lo que te está diciendo. Me corrí en su boca. ¡Qué asco! Dios, sí. Quítale las esposas. ¿Cómo que sigas? Si yo estoy contando, yo no estoy faltando al respeto a nadie, ¿eh? Bueno, contamos el público ahora mismo, pues no es lo más recomendable, ¿no cree usted? Joder, vosotros me habéis pegado un tiro en el hombro. Joder, ¿por qué no te habéis parado? ¿Ustedes habéis disparado a un compañero nuestro? Ah, yo eso no lo sé. Pues ahora lo sabes. Ah, pues lo siento. Pues estamos igualados. Sí, vamos, lo mismo es, joder. Sí. Mataron a un compañero sí. Que, joder, no me jodas, hombre. ¿Y por qué no vais tan...? ¿Por qué él va tapado y vosotros no? Porque a mí yo no tengo miedo a nadie. Ojo. ¡Ojo, te está llamando cobarde! No, se llama cobarde, le llama... No hay respeto por nada, ¿eh? No hay respeto por nada. ¿Cómo que no? Vamos a ver. Entonces usted también es un cobarde, porque tiene máscara. Ah, no, yo porque luego me metís antecedentes, no te jode. Si te lo vamos a meter igual. Hombre, y tanto. Eso lo tío, no, está claro que eso lo voy a contar a mi hermano. Por ir con la máscara es un antecedente, ¡ah, hijos de puta! ¿Qué cojones? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Este hombre? Oye, señor, ¿cómo usted se ha levantado de la camilla? No entiendo nada. ¿Qué le pasa, caballero? Nada, estoy bien. ¿Tienes problemas? ¿De qué hablemos? Era una broma. ¿Ya terminas con este? No, con este no me queda todavía. Con ese sí. Con este de aquí. Con ese no. Vale. Por cierto, oficial, lleva un pinganillo. Este sí. Con este sí. Oye, Laura. Lleva un pinganillo aquel, ¿eh? Laura, me pica un poquito el hombro derecho. Me arrascas un poco alrededor de la herida, por favor. No. Me has tocado todo el cuerpo. ¿Qué más te da rascando un poquito con el guante? Caballero, cállese. Joder, es que pesa usted, ¿verdad, caballero? Cállese usted, está hablando con su compañera. Oye, Laura. Laura, ignórele, por favor. Oye, Lejías, me arrascas. Sí, le rajo, no se preocupe. Gracias. ¿Puedes poner uno de los dos? Te lo estás ahí, ¿no? Ah, joder. Dime. Gracias. Ah, no, no se preocupe. Ay, qué lo siento. ¿Cómo está usted, agente? De todas maneras, me encanta ese uniforme. O sea, os queda perfecto. Por lo menos no os partís en dos de lejos. De Tommy sí que me queda. Sí, bueno, es verdad. Al menos. Sí. Lo que luego me gusta del otro es que cuando os alejáis os convertís en Pac-Man. No, ¿cómo era ese que es? En Venom. No, en Venom no. ¿Cómo era ese? El juego ese que el tío tenía los brazos y las piernas flotando. Hostia, no sé cuál es. Joder, ese que era un juego de plataformas. De la PlayStation 1. Bueno, es que esa consola no la jugó. ¿Cómo era el juego? Ya sé cuál dices, pero no me sale el nombre. Hostia, el joder. Rayman, se lo he dicho bien. El Rayman. Ese. Sí. Bueno, no sé ni cuál es, os imagínese. Sí. Pues, ¿cuántos años tienes, chaval? Yo, bueno, tengo 30, pero vamos, yo le digo yo que... Pues imposible, si no, no eres un gamer auténtico. Yo soy un real gamer, sí, señor. No, un fake gamer. No, un fake gamer, no me jodas, hombre. Seguro que tiene todo lleno de lucecitas LED de colores. Hombre, por eso, claro, joder, está claro. Yo no tengo LEDs, pero me... Hola, Laura.
¿Qué tal? Lo siento, pero mi corazón ya lo tiene otra mujer. Perfecto. Es que tampoco le pregunta. Ojo. Venga, que te estoy viendo cada dos por tres bajar la mirada a mis pezones. ¿Has visto este pecho de lobo? Mira, corta aquí, mira qué tatuaje más malo, tío. Deja la señorita Laura anda, caballero, por favor. Es que me miro a un espejo y me toco. Mira estas cicatrices del estómago. Madre mía. ¿Y eso de qué es? Eso, me sacaron un riñón. No, un riñón ya, no, el estómago. Me hicieron una revisión de estómago. Es que antes pesaba 230 kilos. Sí que estaba gordo. Que no, que es broma, hombre. ¿Qué ha pasado el Jason? Hola, doctor. Buenas, caballero. Me rasca. Muchas gracias. ¿Ya te he dicho, perdona? ¿Cómo está, doctor? Si me rascas. ¿Es muy grave? ¿Dónde? Lo que dices, pesado, ¿qué dices? No entiendo nada. ¿Por qué me rodeáis todos a mí? ¿Por qué no? ¿Qué he hecho yo? Me gusta mucho. Si podemos pasar un poquito a estar todos delante de un sujeto. Se trata de hacer seguridad, no de estar de chachara. Ay, joder. Señores, recuerdo que no se detectan en zonas médicas. Hemos estado en la calle con los uniformes y en un tiroteo. Dejad de contaminar la zona, por favor. La tía como gemía, chaval. Sí. Hacía. Sí, muy bien, lo digo usted. Por eso decís esas cosas, por favor, oílo. Pero qué más os da, sois compañeros. Contentos tendréis que estar que os he contado esto, ya lo sabéis. No, si yo lo soy de antes, no me lo digo. Quiero volver, los sujetos estaban en la calle y en un tiroteo. No soy yo desde antes. ¿Qué pasa que tal? A usted eso no le importa, caballero. ¡Oh! ¡Eh, compi, compi! ¡Se ha follado a una compañía de trabajo despedido! ¡Degradado! Vamos a ver, es que... Bueno, qué mala, ¿qué le importará a usted? Lo que... No sé, pues a mí no me importa. Yo estoy charlando con vosotros como si charlo con alguien en un bar. ¿Vale? ¿Cómo estás diciendo que voy a una compañía de trabajo? Joder, os tenéis que alegrar de conseguir esta conversación tan agradable. La verdad es que eres un maleante, pero un maleante simpático. Claro. Sí, bastante simpático, la verdad que sí. Yo no soy esos negros que están. ¡Puta policía! ¡Asquerosos, hijos de puta! ¡Maderos! ¡Qué puto asco de negros! ¡Maderos, te doy un cabezazo! ¡Maderos, hijos de puta! ¡Soy un hombre, Davis! ¡Mis barrios, hermano, brother! ¡Un fucking nigga, bitch, puta! ¿Ves? ¡Cojo la porra y te la meto por el culo! ¡A ver, la porra y hacerle! Tampoco es racista, señores, por favor, hombre. Joder, no me jodas, Davis. Pero a ver, no somos racistas, somos. Lógicos. No, estáis aquí sí. De racistas, señores. Y racismo no, por favor. Yo le he sido. Usted es... ¡Ay, mi madre! ¡Hazlo ya! Bájate los pantalones, por favor. ¡Hazlo ya por mi madre! Ya voy a decir. En el culo. ¡Dale! ¡Ah! ¡Dale! ¡Que me muevo! ¡Estoy nervioso! Parece que eres pedazo. ¡Pincha! A ver si tiene huevos a pinchar, lo estoy moviendo. ¡Ay, mi madre! ¡Ay! Yo creo que le ha gustado, ¿eh? El pinchacito. Oh, ¡hijo de puta! Se le nota un bultito ahí en la parte de delante. Del el bultito se te va a notar a ti, hijo de puta. ¡Hostias! ¿Cómo? ¡Dios mío! ¿Qué has dicho? No hace falta que lo saques. De guardarla. ¡Ay, mi madre! ¿Te puedo dar una patada en la boca, entonces? Valiente soy, la madre que os parió. Valientes, cabrones. Luego, si son comisiones, la ponemos en el hombro para hacer la sota de abajo. Yo te reviento. A reventar tu onda. A ti, apoyas. Dios. Metros y casi. Puto caro. Dime, ¿te gusta morder modas o soplar cogote? Yo soplo cogote. ¿Quieres te lo soplo a ti? ¿Le gusta soplar cogotes? Claro, Laura. Si en prisión los va a soplar bien, tranquilo. ¿Pero a ti por qué te conoce todo el mundo y todo el mundo te habla de cosas sexuales? ¿Qué pasa? Es que es una estrella porno. Cano, no hagas caso. Hostia, Cano, es una estrella porno. ¿Eres su novio? No, la estrella porno se la inventa. Se la ha follado un viejo, ¿eh? Tiene un vídeo, míralo. Un vídeo en el casino. Sí, sí. ¿Y dónde puedo ver ese vídeo? Pues en Pornhub. Tremendo. ¿Ah, no? Tremendo. Pero a mí, ¿qué me dices? Si lo has grabado tú. Te metes en Pornhub y buscas sí. Laura en el casino. Y se pone a gritar: ¡Bandera! ¡Bandera! ¿En serio? ¡Bandera! Sí, sí. Además que la chiquilla tiene un movimiento de labio.
Muchísimas gracias por esos dragones. ¡Dragones! Este señor ya está bien. Lo que pasa es que está un poquito sedado. Estoy sacando un sujeto y lo voy a llevar al otro. Venga, venid conmigo, payaso. Y bueno, sí, no lo saquemos. Todos nos lo sacamos. Hola, dragón. Oye, oye, ponme la máscara. Ponme la máscara. Quiero identidad. ¡Agua! ¡Quiero agua! Ahora, aquí me entrego. Están tres sujetos ya para salir todos. Falta otro, ¿eh? Nadie, falta uno que está. No, no, entonces nadie sale. Nos quedamos todos dentro. Para adentro. Ay, la hostia. Adelante, Sharif. Cinco, están todos. Por favor, asegúrense de que van todos con cubiertos cuando salgan de allí. Joder. Me han operado, ¿eh? Ustedes no. Venga, ya, va fuera, hombre. Agua. Sí, mire, acabo de decir agua. Que estamos que de seguir. Agua. Laura también. ¿Tiene agua, caballero? Azúcar. ¿Sí? ¿Qué dice, caballero? No, azúcar no. ¡Ey, compadre! ¡Compadre, quillo, cabeza! ¡Compadre! Sí, quítense de la zona. ¡Me canso! ¡Ay, me ha hecho una zancadilla! ¡Ah! Caballero, tire para adentro, por favor. Ay, Dios mío, no quiero autobús. Venga, para el furgo, coño. Ay, Dios mío, que no me he hecho nada. Voy a acercarme a ver. 30, código 1. Así se va a hacer. Ay, el hombro. ¡Gente! Este mal educación no responderá a los mensajes cuando te los envíen. ¿Eh? Puedo ver ahí toda una pandilla y andando en fila. Joder. No, venga, no te ha... ¡Ay! ¡Que yo no quiero ir a la cárcel! ¡Ay! In the mountain... ¡Tú me llamo, mono! ¿Quieres subir? Venga, discusión. ¡Que no puedo! Adentro y plátanos, no que venga, pase. No puedo. Mando a para ver. 30, acuda al Sisandro, sheriff. ¡Me cago en la puta! ¡Madre mía! ¡Que suba un compañero más, por favor! Yo subo, ahora venga, darle la cabeza, que se va a lesionar. Ya mandaré Toto. ¡Ah, sí! Subo yo también, espérate. Que suba alguien a impedir que se lesionen, por favor. Oye, no, vale, estoy sedadísimo. Os voy a hacer el peor viaje de vuestra vida. Al próximo que haga algo lo taseo, ¡que os calléis ya! ¡Que os calléis, eh! Estoy sedadísimo, hijo de puta. Mando permiso para proceder. Ya me queda menos de media. Para ser conductor de primera, acelera. No sé si te sea a nosotros o a ellos. Voy en el autobús y los sujetos no se callan. Sí. ¡Cállese usted! ¡Ándeme con usted! ¡Silencio! ¡Ay, Dios mío, que me llevan a la cárcel! 10-4. Gracias. Si es posible, callarse, por favor, que estoy en el hospital. O sea, estoy con el puto taser, callaros la boca. Cuatro ojos. ¡Ay, O'Connor, que soy yo! Cuatro ojos, cállate. ¿Dónde vas? ¿Cuál cuatro ojos? ¿Cuatro ojos? ¡Oye, que ha dicho la chilita que silencio! ¡Silencio! Respecto a las mujeres. Sí. Las mujeres policías, sabiendo que sufren el cuerpo, la mujer. ¡Calle! Vamos, discriminación. Techo de cristal. El puto techo de cristal. Falta otro. Pero no me importa. Callaos, hostia, me estáis poniendo loco, en serio. Yo no sé, agente. Yo no sé de qué coño. Ayer pillé dos. Y otros dos. Os digo algo, pobres mujeres. Se enfrentan todos los días al techo de cristal. ¿Qué techo de cristal? ¿Qué dices? Claro, no sé lo que es eso. No, yo solo que el techo de cristal vaya en culto. Es que vaya en cultura. A la próxima te digo la porra. Estoy pasada, que sabes todo, que... Si yo sé de todo, sí. Parece que eres... Sí, sé de todo. Policial, Dassel, guarda eso por tu padre, yo que lo metí por el culo. David, por favor. Una orden 3. Ah, venga, coge dato, coge dato. Ahora no, ahora hablando en serio. ¿Alguna vez habéis cogido a un compañero...? Esto parece un gallinero, por favor. Vale, vale, ahora vamos a hablar por turnos. Turno 1, el mío. Porque sí, callarnos. ¿Alguna vez habéis cogido a un compañero en los vestuarios y habéis probado el taser? ¡Que te calles, hostia! ¿Quién es esa? Pero no me importa. Me acuerdo de tu cara, te voy a matar como salga. ¡Cállate la puta boca! Si se pueden apartar. No amenaces que te mato. Deja pasar, que no amenaces a una señorita, y los niños con máscaras. La gente aquí no se mueve. Pues usted me amenazó a mí, señorita. Tire, caballero, por favor, tire. Usted no la ha amenazado nunca. ¿Qué te pasó, Laura? ¿Qué me pasó? Te quiero. Follar. Dígame. Que te quede algo claro, Laura. No he ligado nunca contigo porque no me gustan las prostitutas. 10 años menos. Falta de respeto. Falta de respeto. Público, Airo, siga, siga. Siga, siga. ¿Suben ya o qué? Siga, siga, que se te acumulan.
Estás enfermo y aún así. Llevan dos. Que vamos, eres la leche. Trevor, ¿quién es el conductor del autobús? ¿Yo? ¿Quién es Trevor? Pues va, bájase del teléfono, por lo que 50 veces. ¿Quién es Trevor? ¿Quién es Trevor? ¿Laura, te gustan las pollas? En un sitio público diciendo el nombre de un delincuente. ¡Ja, delito! Pues, vamos, callarnos, señores, callarnos, por favor, ya, señores. Están todos arriba, ya lo pueden dar. Que de gente valiente. No, no cabe más gente. ¡Cállate, hombre! Señores, me cago en la hostia, callarnos. ¿Qué? ¿Qué? Laura, sí, no cabe más gente ya. Vale, pues os espero yo. Cago en Dios, Marco. ¿Qué pasa? Que no vea la gente. ¡Oh, Dios! ¡Ha matado! ¡Ha matado! ¡Pero que no tengo visión aquí con el techo! ¡Me la mató! ¿Quiere quitarle el medio? ¡Lo mató! ¡Asesino! ¡Hijos de puta! Estamos en el... Vamos a llevarlo para adentro. Y el otro se pone delante. ¡Vaya genio! ¡Oh! ¡Se lo ha cargado! ¡Sois unos genios! Tira, conductor de autobús, por favor. Compra ya. ¡De toda la panda! Que no has dicho que podía ser yo. Bueno, tío, oficial, que no tengo vehículo. Pues cuando estoy nervioso, ¿ah? Hago esas. Lo quiero todo para él. Puede ser los derechos, Chloe. Y el motivo de tener. ¡Neox! ¡Guapo! Que estén haciendo follón, usted grite. No veas cómo va la alfombrilla, Neox. 40 y 97, al supuesto 150. Vaya palazo, lo que cuesta, pero qué bien va. Código 12 por parte de 30, al parecer nada. Hay gente normal y corriente aquí, como haciendo vida normal. Código 30, ¿han ido a recoger a los sheriffs? ¿A qué sheriff? Pues loco, te lo han pillado 50 veces. La alfombrilla es una Nacon XXL. De estas de las de ratón y teclado. ¿Pero no tienen vehículo? Están con la referencia activa. Se encuentran quietos hace 10 minutos. Solo podía hacer 10 minutos que nos recojan. La referencia está en el sur, en la ciudad. Nos dirigimos allí. Es aproximada 2 minutos, 3. Lo sabemos. Y hace 5 minutos que nos recogiesen. Chloe, ¿la ley los derechos y el motivo de detención? ¡Afirmo! Afirmo si les parece para más derechos. Soy el único normal que no le gusta usar alfombrilla. Yo te recomiendo que la uses. No, bueno, hostia. Sobre sí, todo con los ratones modernos. Me retire con Raya ya entonces. Afirmativo, vuelvo a la ciudad. Deja de patrulla. ¿Sabes lo que te digo? Uf, lo siento, estoy muy cariño. Siempre. ¡Ay, Laura, que te va a comer torchochete, ya! Señores, es serio, vale, nos han detenido. Callar la boca ya. Sí. Déjame ver si lo puedo. Es que como no chaval, recordad el grupo de los cuñados. Para entrar a la comisaría, venga. Sí. Con eso podía meterte así en orden público. Sí, te la puedo meter entera. Señores, tan fácil como esto. El próximo que hable le saca otra autoridad, ¿de acuerdo? Es acumulable. Del vehículo. Vale. Tan fácil como esto, señores. Que hable el próximo y saca otra autoridad. Parece que está herido. ¿Quién es el hombre de la voz de pato que le va a meter falta de respeto? Es inacumulable, chicos. ¿El del pelo blanco quién es? No sé, ¿quién es el de la voz de pato? Pero ha sido, ¿es porque nos está ordenando que nos callemos? Para adelante. El derecho no es a permanecer en silencio, pero podemos hablar, ¿no? Camine. Sí, pues si tiene que calle, pues se calla. Camino, no quiero adelante. La estrella porno. ¿A dónde van? Hacia adelante, arriba la escalera. Continúa el resto ya, aquí. Hacia adelante. Sí. Esto hay que hacerlo como las cabras. ¡Al otro lado! Joder, si es que no os explicáis. ¡Venga, ¡Parate! Vamos! ¡Que vengan por aquí! ¡Para allí! ¡Venga, vamos! Repito, dos personas las he procesado, las otras se van a distribuir vamos. En las salas que están al lado de las celdas, que hay una mesa... Y... ¿Nos están tratando como cabras? Solo dos. ¡Gracias, caballero! Señoris. De acuerdo. A ver, parar un segundo. A ver, aquí esto es para nosotros. Ya, chicos, para que sea más rápido, vamos a mantener silencio y vamos a estar tranquilos. ¿No? ¿Habéis entrado todos en la sala de procesado? Sí. ¡Sal, coño! ¡Pase para adentro! ¡Venga! ¡Me voy de ahí, que me está comiendo la cabeza con flipas! ¡Qué bien! ¡Hostia, tú eres cabeza o qué! ¿Quién es el de la voz de pato? Que no sabes ahí. Petecor, ¿usted me ha escuchado mi poneros todo? No la he escuchado. Ya los teníamos en la sala procesados casi, mando. No, los tendré ustedes en la celda, que los he visto yo. Les repito, dos en la sala de procesado, electo a la sala de interrogatorio. ¿Alguna duda con mi orden? Tengo que especificar un poquito mejor. Negativo. Ahora se os ha olvidado lo que os vais a meter. No, negativo, pues adelante, que se queden estos dos mismos y los demás para afuera.
¿Por qué? No me jodáis, hombre. Órdenes, caballero. Pues estaban quietos y callados. Estábamos callados. Estábamos callados, venga, vamos a callarnos, Venga, os lo juramos que nos callamos. Saltamos. Prometido. Pero que es orden, que fuera. A ver, usted, David. Que no sé, no es porque os calléis. Vayamos esto de aquí a la derecha. Pero ahora lo sacamos de aquí. Pues nada, me llevo a mí, pues codéame, chicos. ¡Cabrón! ¡Cabrón, ahora! ¡Compadre! Venga, bonito, vámonos. A ver, usted, véngase conmigo. Amordazarlo, ¿no? Pero si es lo mejor que está dando el día de hoy del rol, por favor, ¿cómo le voy a callar la boca? Camine. La sede disponible es código 1, 30, 40, código 1. 30, 40, me han copiado. Aquí 30, Ocone está herido, estoy esperando a la código 8, ¿ahí? Mando. 40 en camino. A ver, estate quieto. Aquí Martínez, voy de Cisedam. ¿Aquí? Sí, pase. Si te crees que voy a decir algo, te equivocas, amigo. ¿Qué algo? Si es para apuntarte, ya está. Ah, bueno, vale. Si piensas que vamos a decir algo, te equivocas. Joder, el actor porno aquí no, que me siento intimidado. Cano, veo. Sí, aquí policía 1, 2, 3, 4. Policía 1, 2, 3, 4. Estoy viendo a los dos sujetos. Uno de mono y una cara de... Venga para acá, el de la máscara de mono que armaste. Entra aquí mismo. No, aquí no. Quiero ir a... Pero ven aquí. Ahí, vale. Míralo. Lo vemos. Aprieta el botón. Con la cabeza. Sí. Ahí, apretado. A ver, así. Escucha eso, gente. Déjame a mí. ¿Qué coño es eso? ¿Me van a poner una música angelical? ¿Qué hace este botón? ¿Pero qué hostias, tío? ¿Pero qué tenéis aquí? Esto es un cachondeo de comisaría. Es en el que no. Dios. A ver, te voy a quitar la máscara esa que llevas. Venga. Acudimos mando. Dios, menos mal. ¿Qué parece que voy a decir, no? Así que puedo. ¿Algún delito más aparte del intento de homicidio y el porte de armas? Joder, yo creo que con eso es suficiente, señorita. Y si el vehículo no es suyo, lo puede ver. Ya, con el tiempo que llevamos aquí, mi madre, ¿eh? Usted meter... No meta nada más. Y os habéis reído, no mintáis. En el fondo os habéis reído. No meta ni te puedo decir. ¿Eh o no, agente? Te digo la verdad, eres lo mejor que me ha pasado hoy, caballero. Lo sé. Pero mis labios están sellados, no sacarás ni un gramo de información. Me da igual. ¡No me interesa tu información! ¡Venga, George! No voy a decir nada. ¡No me interesa tu información! ¡La cocaína no es mía, vale! ¿De quién era? ¿Qué cocaína? Ponle la máscara a ese hombre, Dios mío. Ay, súbanse contra la pared, caballero. Sí. Dese la vuelta. ¿Quiere que le cache yo o quiere que llame un compañero? Usted mismo. Ay, no puedo, de verdad. ¿Es una chica? ¿Creéis que podéis vencer mi estado anímico? Que estas paredes y estas cámaras me van a... Vamos, no voy a bajar la guardia, jamás hablaré. Ya puede venir aquí, vamos, el FBI o la tía o su puta madre. Estamos llamando a su madre, que dice que viene con la chancla en la mano. Yo igual, no, escuche. De acuerdo, ¿dónde tiene el DNI? Bolsillo derecho, señorita. Yo estoy mi amado. Vale, bien, García, el interrogo... ¿Cómo le interesa decir algo? Soy inamovible. No he visto sacar ni un ápice de mis labios. Es labios sellados. Vale, la señora es que... ¿Te puedo besar esos labios? Aparte de ahí. Mis labios son de una mujer. ¿Hay un sujeto medio pasillo, así que la ha dejado? ¿De qué mujer? Te robo, que no ha dejado sujeto medio pasillo. ¡Mala mujer! No, él no nos oye. Nosotros al sí. Vale. Segundo. Qué buena puta. ¿Y qué te crees que no están ahí los federales? ¡Tened huevos a decirme algo! ¡No voy a cantar, hijos de puta! ¡No voy a cantar! ¡Cabrones! Como federales. No voy a decir ni una palabra, ya podéis aquí meterme la presión que queráis. Se ha dejado jamás diré nada. Mira.
Mira, dale, dale, dale al botón y yo hablo. Caballero, artículo 7.1.2. Señor Trevor, bueno, sabemos que usted es usted muy peligroso. Insultando. Viola perros por las noches. ¿Por qué lo han dejado ahí? Lo que hace es leer el código penal cuando está en el banco. Pase aquí. Jamás diré nada. Solo en mi vida solo me he follado dos o tres cabras, nada más. Pase. Lo juro. Hola, payaso. Y con el truco de las botas. ¿Sabe usted cómo es el truco de las botas? Le metes la pata a la cabra con tu pierna y no se puede mover. ¡Cállese! Federales, cállese. No. Si no 7.5.4. Si no me deja usted de pasar, no puedo. Posesión de arma ilegal de fuego de medio calibre. Hostia. Posesión de munición ilegal. $37.500 y 80 meses. ¿Te queda claro? Me cago en Dios. $37.500. No, el dinero me da igual. Los meses. 80. No. No. Sí. 80 meses. No. Sí. Vale, cantaré. ¿Qué queréis saber? ¿De dónde sacan la cocaína? ¿La coca? De homies. Me la vendió un tal Rigoberto, es como un tartaja. Ya. Dice, ¿quieres coca? Y tú dices que sí. ¿Esas armas? Ese es el rubio tartaja, ¿no? Que va por el barrio, ¿no? Vendiéndola. Es un tío que vende. Sí, sí. ¿Y las armas de quién? Lo de las armas ya es complicado. Le tenéis que dar algo a cambio. Es de un tartaja. ¿Qué quieres a cambio? Tú cuéntame. Quiero... ¡Inmunidad diplomática! Una polla te voy a dar. Una extradición del país con más de $1,000,000 cada uno. Sí, a pero Cuba. Si tú ya eres actor porno, cállate la boca. Ah, ya sé. Ya recuerdo quién era. ¿Sabes? Lo he dejado, me voy a casar. Ya sé quién nos dio las armas. ¿Quién te acuerdas? ¿Quién? ¿Te acuerdas de ese tal Juan Callarsus? Refréscame la memoria. ¿Qué? Ese que no se calla nunca. Juan Callarsus, ese es. Ese es. Ese es, no puedo decirle más a gente, mi vida está en peligro. Juan Callarsus. Sí. ¿Cómo consigue las asistencia médica, armas? Doctor. O sea, agente. Bueno, lo que hace es, nos cita en un sitio y nos dice, hola, soy Juan Callarsus. Y claro, nadie habla porque todo está callado, ¿sabes? Pero después dice, oye, quedamos aquí. Y queda en un sitio y nos da las armas. Pero en silencio completamente. Claro, el tío, al decir Juan Callarsus, se calla todo el mundo. Claro. Una vez estaba en un puente y murió. Estaba en un puente y murió. Sí. Pero si ha muerto, ¿cómo da armas? Si está muerto. Porque está callado. ¿Pero quién está hablando? ¡FBI! ¡No lo sé! ¡No vais a sacar una mierda! ¿Pero eso qué es? ¿Una pizarra o una ventana? ¿Qué coño es eso? Eso es lo que yo quiera que sea. Son los federales. Son los federales. A ver. ¿Cómo se llama? Deme su número de placa. 225. ¿Qué coño es eso? Me está poniendo nervioso, ¿eh? Que te calles. A ver, escuche, ¿quieres saber más de Juan Callarsus? Sí, por favor, cuéntame más. Quiero inmunidad diplomática. No hay inmunidad diplomática. Para no pagar los peajes. Perfecto, cedido. Yo quiero una tarjetita de puntos del día. Yo te doy lo que tú quieras. ¿Qué día? ¿Qué es eso? No sé. Es una cadena muy bonita. Mercadona. Pues Juan Callarsus se dedica a traficar con armas, drogas y conejos. A él le gusta el Eroski. Sí, son conejos. Conejos blancos, grises, todos colores de conejos. ¿Y por qué conejos? No sé, son animales. Yo qué sé, se venden bien, yo qué sé. Yo no soy Juan Callarsus. ¿Te venden los conejos y te los follas? No, gilipollas, son conejos de conejo, no conejos de vagina. Cogenos pelado. No, no, pero si yo sé que son conejos de conejo, pero te ¿y cómo te va a follar un conejo? ¿Cómo te va a follar un conejo? Pues antes has dicho que se follaba un animal. Pero una cabra, hostia, no un conejo. Claro, no, hostia. Diferencia. Yo no sé el tamaño de su miembro. Eres un enfermo. Si le meto la polla a un conejo, lo parto en dos. Eres un enfermo, eres un enfermo. Hostia, estos tíos del FBI son muy mayores. Eso es, bonita, venga, de caña. Por favor, manténgase con la condición. Sí, no digas nada, no hables. Vale. Es que es muy bueno. ¿Qué están haciendo? Están entrando en nuestra zona de confort. Intentan como caernos bien para que hablemos, ¿sabes? Claro, claro, claro. Pues yo no voy a decir nada del Juan Callarsu ese. ¡No di nada si me he follado conejos! ¿Pero te ha follado conejos o no? No. Pues yo sí. Está ganándose que, nuestra claro, confianza. Quiere que entremos en su juego. ¿Pero tú a los conejos los llamas chocho o no los llamas chocho? No, los llamo conejo. Tengo uno que es copito de nieve. Ah, que encima es sofílico de eso, que encima le pone nombre puto enfermo. Vámonos aquí, Miller, con... sacadme de aquí. Lo que me ha pasado como indica el título. Escúcheme, yo 80 veces no pudiera la cárcel. Artículo 7.5.4. Intento de homicidio múltiples funcionarios. Artículo 4.2.2. Posición de armas ilegales. Y a
artículo 4.3.1. Posesión de munición ilegal. ¿De acuerdo? ¿Cuántos meses? ¿Cuántos meses? $32,500. Treinta para mando. Agarte 30. Nos están revisando la vuelta. Hospital, el señor ambulanciero, el doctor. ¡Hostia! ¿Qué haces aquí? Sí, joder. Si del pueblo, si somos todos del norte, no jodas. Verdad. Yo me cago en Dios, somos del norte. Sí, sí, yo me he encontrado aquí en la situación y he seguido rollo. Como se sabe que a mí. Como si tiene tu gente a flipar. Ya, la verdad, tú eres del compra ya me bacha. Seguro. Me cago en los muertos que hemos hecho. Pues no lo sé, macho, no me acuerdo. Bueno, según han dicho, pues según el artículo 8.4 ha sido como robo de no sé qué. Hemos robado algo. Intento de homicidio a funcionarios. ¿Cómo vamos a matar a nosotros funcionarios? Con lo que queremos nosotros, no, no. Los funcionarios públicos, que se quedan nuestro matarlo, dinero y nosotros encantados. Matarlo no lo habéis matado. Dinero a la cara. Matarlo no lo habéis matado porque soy malísimo, pero intentarlo lo habéis intentado. Hijo puta. Ahí nos ha dado, ahí vamos, nos ha dejado un pillado. Así hay que callarse. No ha dado la como Juan Callasus. Qué pena que Juan Callasus nos vaya a vender a dos o tres cargamentos de armas. Que, que, diga, que diga, uy, dicho eso, Perdón. No. Bueno, caballero, pues lo mismo que aquí su copia del norte. Dígame. 7.500. Muy bien. Lo voy a cachar, ¿de acuerdo? Habíamos metido 35.000. Están... Venga, cacheme, sí, sí, toque. Pero necesito asistencia médica. Si ya está en el hospital. No. Si ya está en el hospital. ¿Se encuentra mal todavía? Sí. Pues jefe, nos dejarán usted una parajita de carta en la cárcel o algo, ¿no? Sí, hombre, y un parche. Oiga, no, pero los meses lo va a bajar usted. He colaborado en todo momento. Claro, claro. Además, fíjate si hemos, fíjate, si hemos colaborado, jefe, que ni siquiera le hemos ido a disparar a matar. Escuche, fíjate. Hemos disparado al coche, solo hemos disparado al coche para asustar. ¡Le hemos dado el nombre de Juan Callarsus! ¿Entiende? ¡Callarsus! ¡Es peligroso! Cállate. Venga, recíteme mis meses y mis cosas. ¡Os estoy viendo! ¿Dónde vas? Son infranqueables. Esto es una fortaleza, Adam. Que no, que tienen puntos débiles. No me caso. ¿Tú crees? Sí, pero están viendo los sujetos ya están me han dejado. Procesados. Ya mi sujeto lo tengo procesado, pero está, creo que inconsciente. Lo he llevado a la aula de medicina. Yo me estoy procesando en el 207 y ha terminado de procesar. Habría que llevarlos a federal. De 4 en cuanto finalicéis, mandaré a dos patrullas para ¡coño! Chacho, no, no, no lo han limpiado con la perdón, punta perdón, 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 perdón. Que me calenta, me calenta. ¿Cómo vamos aquí? ¿Dónde tiene el DNI? En la chaqueta. Necesito asistencia médica. 98 al preso a mi sujeto. ¿Por qué necesito asistencia médica? Porque me estoy muriendo. Pero bueno, eso que nos ahorramos. ¿Sabes que federal es como mi casa? ¿Cómo? Cuando volvamos ya, a los demás. Madre, que la gastes aquí, que ahora. No le hagas caso. Sí, ¿no? Aquí. No, ahí dónde va, caballero. Eso, vale. No, hostia, ¿quién son estos? Oye. Caballero, ¿dónde va, caballero? ¿Quién es esa gente? Chicos. Compañera, oye, ¿quién es esa gente? ¿Quiénes sois? Yo ya estoy acabado. Quiero, tira adentro, por favor. Me lleva con ellos. Caballero. Prepárate, Ada, ¿eh? ¿Tú quién eres? ¿El de las gafas? Hostia, ¿y este es el camiseta? ¿Quién es? Vamos a ver, señores, por aquí, por favor, conmigo. Que se escapa, no se escapa, juntos. Señores, que no, señores, por favor. ¿Por qué no? Que bueno. ¡Hola! ¡Mira! Oh, ¡hola! ¿Qué? ¿Cómo estáis, chavales? ¿Cómo va la vida? Joder, vamos para la trena, chavales. No sé qué hemos hecho ni por qué, pero vamos para la trena. Intento, homicidio, funcionarios. A mí me han explicado. Yo lo he dicho. ¿Por qué? Espera. ¿Por qué sois sancionados? Son buenísimos. Juan Callarsus nos corrompe la mente. Por favor, señores. Lo siento, homies. Por favor, señores. Aquí no hables así, ¿eh? Manda informe que la salida sea abierta. ¿Puedo hacerlo otra vez, Thor? Le dejamos solo, ¿qué pasó? ¿Qué? De acuerdo, no se preocupe. Cuente, ¿qué? ¿Dónde vamos? ¿Qué hacemos? No, espera, saque el furgón, Davis. Pero mejor un autobús, ¿no?
Ah, firmo el autobús, sí, eso es. Está fuera ya, creo. Ah, está fuera, bueno, conmigo por aquí. No, tiene, tiene. Martínez para Mailer. Adelante, Martínez. Tráigame 66.000 y un chaleco. ¿Cuánto vuelvo? 10-4. ¡Súbete! Que sean dos, Mailer, dos. ¿Qué hacer estas dos cosas? Entra por favor, señores. Bueno. Vamos a tener que traer otro autobús, este está defectuoso. Eso, eso. Afirmo, estamos metiéndonos al furgón. No al furgón, al autobús. ¡Eh, coger a este tío con las esposas! ¡Eh, que salgo! ¡Salgo! Especial Carpine. Con la F, vamos. Así que quiero ver únicamente. Los médicos que tenemos aquí le han tratado y se resulta de un cometa. No, de 20 de 207. Se va a encargar del 10-15, las unidades de Adam 10 y Adam 30. No, y Adam 20, cortijo. ¡No! Adam 30, cuidado, 207. Puto Carola, tío, está chanado a la cabeza, Uy, que me ahogo. El moreno. ¿Qué dice, hombre? ¿Qué dice? Ahora, ahora, Agus. Divis, tire, tire. Sí, sí, ahora mismo. Aquí 10 en conjunto a 20, iniciando 10-15 de intervención estatal con varios sujetos. Ruta número 1. Oye, voy a intentar hacer una cosa. No éramos espera, David. ¿Pero por qué le llama Davis? No éramos David. Espérese, que falta un sujeto, Davis. Vale, vale. ¿Cómo que falta un Davis, sujeto? ¿Eh? Sí, que hice la señorita Reed que. Corta si pongo música. Cuidado que explota. Y el día para atrás, que falta sujeto a la señorita Laura. ¡Ahora, sácanos, ahora! ¡Vamos, ahora, ahora! ¡Explótalo! Está Laura ahí progresando. Callaos, ¿vale? Nos falta uno. Hay que recibirlo como se merece, ¿entendido? Vale. No sobrevivís. Necesito asistencia médica, doctores. Davis, no me gusta que me haya. Dígale, García, dígale a Reed que saque un patrullero. ¿Por qué Davis? Las unidades SWAT. No, espera. No, vamos a meter el silencio para no. Las unidades SWAT se llaman Davis. Lo que pasa es que él dice Davis. No sé por qué, pero son David. Igualmente, no sé por qué me llama David. Porque no soy unidad SWAT. Solo llevo un traje, pero no llevo la pegatina de SWAT. ¿Tienes ya? ¿Han metido? 32.000. La polla, 37, me he metido la polla. Ah, jódete. Espera. No. Pregunta, ¿cuánto te has metido? Haber estudiado, Adam. Me cago en mi puta madre. Me has metido. Oye. Yo 45.000. ¡Ah, por ser negro! Y 90 meses. Jódete. Me queda menos del mes, tía. Ah, por cierto, me van a quitar un coche si no pago. Ayer pillé dos. Ah, tío, pienso la Lucas. Y otros dos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno. ¿Pero qué mierda es eso? ¡Baracha! No sé por qué lo sé, pero. ¿Cómo se llama? Callazo, hostia. Conductor, ¿cómo se llama? Quiero para referirme de algo. Sí. Conductor. Condontor. Venga, me vas a hacer la cabeza así. Condontor. Que te calles. Señor Telfor, baje. ¿Ok? Hostia. No, Telfor, no. Adiós, Telfor.
7. Venga, coño, sácalo, que nos va de aquí ahogado. ¿Hay alguno en la 10? García, baja un momento, por favor. ¡Oh, qué higo tiene! ¡García! Oye, os digo una cosa, gente. No os ha pasado esto en vuestra puta vida, ¿eh? Ya os lo digo. Eso lo digo. La verdad que no. Baje, sí, compañero. Por favor, que no puedo bajarlo. El tío, tu nombre no se le ha escapado. Siguiente, a ver. Yo sigo flipando con que te haya follado una compañera. ¡Ya me lo he dicho! ¡Salgo el último! ¡Sí! ¡Vámonos! Estoy fuera. Venga, adentro, señor. Venga, todos adentro, Una, dos y tres. ¡Eh! 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 Métase, caballero. ¿Qué decía el compañero? No sé qué. Yo no he dicho nada de eso. ¿Habéis intentado matar? ¿Cómo que no? Se ha dicho eso usted, David, no me joda. Yo creo que te has confundido con uno de estos, ¿eh? Sí, David. No me jodas, David, hombre. Casi me matáis. Pero hostia. Pedazo de polvo se echó la Laura. ¡Subidme! Ay, seguís con lo del polvo. Sí, pero pesado, malo, señor, Laura, si no fuera por ella estaría muerto. Laura, estás muy guapa. Pesado ya, coño. ¡Ojo! Trevor, tú también. ¿Qué dices si no he dicho nada? Jodando con los cojones ya, qué pesado soy, de verdad, señor. Trevor, ¿todo bien con Megan o qué? Ya, métase dentro ya, por favor, métase dentro ya, por favor. Que me ha salvado la vida. ¿Qué humor tiene usted, coño, hoy? ¿Qué humor? No, es mejor. Entre Trevor, por favor. Jefe, se está quedando usted canoso de tanta mala leche, ¿eh? Eso es, ya estoy aquí. Sí, hombre. Hombre, pues no será por mal follado. Te pusiste. Qué pesado, de verdad. Qué puto pesado. ¿La cabeza de tu mujer? Te estás rayando, no se tiene que. No me levanto y te digo la porra porque no puedo, pero vamos. No, que falta uno, falta uno. Oye, Izer, estoy mareadísimo, cero coñas, de grito. No se tiene que rayar, porque literalmente, desde que llevamos en este rol, apenas han salido llamados. Demasiado que nos están dando juego. En vez de beber agua, pero falta. Y además, un juego tan sano, de risas. A ningún zoológico, Gairo. A donde lleven policía. A visión estatal, Gairo. Pero falta uno, ¿no? Que vamos de excursión. Ahora el peliblanco este se va a hacer de graciosín o algo. Sí. ¿Quién tiene la estrella porno? Anda, por él. Afirmo, falta el sexo. Yo me lo estoy pasando muy bien, la verdad. Coño. Vamos. Voy a ver cómo está. Contra más juegos me den ellos, más juegos le va a dar yo. Callémonos ya. ¿Quién necesita para bando nuevamente operativo? ¿Falta alguno? No. ¿Estamos todos? Sí, joder. A ver, mirad a ver si os falta algún amiguito. 1, 2, 3, 6, ¿estamos todos? Es que yo, a ver, yo de aquí estamos a todos los conozco. No echáis de menos a nadie, ¿no? Yo miro desde aquí atrás y veo 6 personas. Pues venga, perfecto. Falta uno, falta uno. ¿Veis, señores? Así de tranquilito, veis que fácil. Puede ser. Pues ahora por espabilado. No, no, me jodas, caballero. Quiero. Para ser un conductor de primera. Acelera. Vamos de paseo. En un autobús feo. Yo en lo personal. Llevamos un canoso. Que es un pegajoso. Sí. En lo personal, no los voy a meter yo en la cárcel. Porque si fuese por mí, los metía en la cárcel. Que no me puedo tapar la nariz. No. No se puede rebajar con DNA. Yo se la he rebajado. Aunque bueno, el pedo te sigue como un hijo. El pedo joder. Hay un error muy común que la gente hace, que es moverse cuando tiras un pedo para disimular, pero lo que haces es extenderlo porque te sigue como un hijo. Oye, está Laura aquí en el... Podríamos hacer un fake autobús con Laura todos, y bucaque. Sí, claro, sí, claro. ¡Eh! ¡El último! ¡No
esto. Sí, claro. Vamos a hacerlo con Laura. Venga, Laura. ¿Cómo era la canción? Aquí 10 y 20, realizando el 10-15 y la 10-20 prisión estatal. No, no, ahora callaos. Ahora me tenéis silencio. Muy bien, señores. Así sí, ¿veis? Así sí. Vale, ya van todos con los cinturones puestos. Sí. ¡Laura no está! ¡Laura se fue! ¡Laura se fue! ¡Laura se fue! ¡Mi vida! ¡Oh, Dios mío! Señores. ¿Qué cojones? Tengo una idea, tengo una idea, señores. A cada curva que, del bus vamos a estar callados como putas. Cada curva que del autobús cerrada, gritamos. No, no, pero cuando gire una curva, no. Ya, 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 vale. Cuando pase el control. Ya tengo un puto ibuprofeno. No tenemos ningún problema. Davis, por favor, no gire, Davis. Compañero, por favor. Davis, de verdad, me cago en su puta madre. Compañero, por favor, conduzca a mí. Si no, me toca conducir a mí. Es que había coches. ¿Pero qué coches? Si no había nada. Uy, estoy ciego. Yo también he visto coches, ¿eh? ¿Sí, no, yo creo que cuando vaya recto hay que hacer el... ¡Un coche! ¡Un coche! ¡Un coche! ¡Un coche! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ahí va! ¡Que se ha llevado el coche por delante! ¡Hostia, hostia! ¿Qué dices? ¿Rip? Está bien. ¡Os paso delante! Laura no está. Copiado, pues... ¡Ole! ¡Mira ese! David, digamos una puta madre que lo parió ya, hostia. Pero que yo le he sido casi un coche de enfrente. Pero estás girando el coche, tiene recto, hombre, que no hay coche. Solo cuando gire. Que ahora es porque... Que no hay coche, que no es recto. Que ahora lo hemos hecho por el coche, no seas pesado, pero lejía. Me cago en la hostia, verdad, joder. ¿Cómo? Sí, abre todas las puertas y ciérralas, porque estás dando tumbo. Eso, abre las puertas. ¡Oye, va! Acaban de atropellar a una señorita. ¡Hostia! ¡Hola! ¿Lo habéis visto? Evasión de auxilio. ¿Evasión de auxilio? ¿Evasión de auxilio qué? Evasión de letalidad. ¡Evasión de socorro! Ya, te has saltado lo eso, de Boy, ¿eh? Eso es lo que le hizo la peluquera a tu compañero. Misión de socorro con ese pelo blanco. Me cago en la puta, deja de meterse conmigo, por favor, ya. Venga, callaos. Me toca a mí leerme el Boy esta noche. Pero nos alejamos más de la salida de Boy. Hay que ir por el de la derecha, si no tiene ningún coche. No. ¿Qué viene? Davis, por su puta madre, tiene retorno. Davis tiene retorno. ¿Qué viene? Había un coche, Davis, por favor. Pero se vio un coche, ¿qué hago? ¿Pero qué coche? Que había un coche delante. Yo no lo veo. Madre. Se viene curva. ¿Qué viene? Ahora viene la gorda. Laura, ¿sí? ¡Otra! No lo habéis creído, 30-97 al 320, código 6. ¡Ey! ¡Vamos a entrar! Esta es la gorda. ¡Despacio! No, quietos. Vamos a hacerlo de menos a más. No, jabota. Interrogo, compañero, ¿qué estás haciendo? Pare aquí. Uf, ya, avance. Yo voy de aquí, hasta luego, coño, me meto. Madre mía, me voy. Vas a ir.
Como en casa, en ningún sitio. Prisión federal. Sí. Cadena perpetua. Es una película esa, ¿eh? Salga el Morgan Freeman. ¡Corre, Isa, acelera, corre! Vamos. ¡Acelera, corre! ¿Pero cómo vas a acelerar? Que no tienes ¿Con los manos. Pies? Como con los pies. Con los pies. Baja que te meten un tiro, baja que te meten un tiro, por Dios. ¿Yo no puedo bajar? Te robo, vale. Me le metemos a... Es que, claro. A ver, hay gente sujeto... que tiene tiempo diferente. A ver, espera, ¿dónde está otro sujeto? Métanos, el señor métanos, Lucas mismo, le tocan 88. Un segundo. A ver. Mando para 50. Hombre, pero... Yo qué sé, meternos 60 ya, ¿no? Por lo menos. De repente, siempre suena alguna. He intentado buscar la atenuación, pero no he podido. No he podido. Todos han hecho lo mismo, pero... Dime. Cada uno lleva buen arma. ¿Cuánto tiempo tenía este señor? Y siga los dos. No sé, yo se me he preguntado, igual pensaba a los otros. 80. Ya, nada. Este bonita 80. Estancia 80. En el tren, lo acuerdo. Buen día. Espera, señor Phillips, vaya contra la puerta. ¡Voy primero yo! ¡El primero yo! ¡Vamos, que me voy! Vas tú. Lo voy yo, sí. Vas tú, yo. Espera, déjame. ¿Cuántos meses le toca? Pues no acordéis, señor, no me jodáis. Sí. Me toca. Meto yo al señor Iza. Listo. Que tengan una buena tarde en la libertad. Usted no me meta, a mí que me meta la otra. No, pues que le meta la otra. Sí. ¿Ya le han cachado? No, tío. Voy a cachar a este hombre. Caché. Buen servicio. ¡Hostia! ¿Qué pasa? ¡Hostia! ¿Qué pasa? ¿Qué has tocado? ¿Qué tiene de todo? No joda. Sí. Hostia. ¿Pero quién ha pasado a este hombre? Creo que tiene que inspeccionar a otro, ¿eh? A ver, te paras un segundo. Se parece a Reed. A ver, cuidado. Afirmo. No lleva nada, se lleva un bocadillo. Afirmo, creo que le inspecciona a usted, Cano. Ay, sí, yo me cago en Dios, me ha asustado, niña. Recuerda, señor Jackson, contra la puerta. ¿Tiene usted consolador, ¿eh? ¿Cuántos meses, compañero? Poquito. Compañero. No sé, si es que no he procesado. 80, compañero. No, yo no he sido, mira, cachame, yo no llevo consolador. Pues, ¿quién lleva consolador? ¿Lleva consoladores? Me lo dije el otro día, así y tal. ¡Ojo! Madre mía, la policía picantona esta. A ver, pero toma, si a ti, Cano. ¡No, a mí no! Saludito. No, toma, coño, Cano, me cago en la hostia. He cachado con 16 consoladores y yo, pero bueno. ¿16? Que no quiero eso. Me cago en la hostia, joder, a ver, me lo dio otro día. Me cago en la hostia, me lo dio otro día la de modular que esa, joder. Ten cuidado, no vayas a sacar la porra, no te confundas. Joder, no me jodas. Suban, que nos vamos en autobús.
Ay, Dios mío, qué risa. No, tú no, por favor. No, para, por favor, me cago en mi puta madre, David. La unidad disponible en los 107 ya. Yo me voy a pirar, gente. 10 y 20 en camino a la 10 y 20 comisaría para coger patrullas. 3-4, lo tenía hecho en la estatal, he sido mucho más rápido. Pues vamos, sí. Vamos, copiado, estamos en la estatal. Hay que pillar patrulla. ¡Hasta luego! ¡Hay que pillar patrulla! ¿Qué pasa, negro? Vamos, Cano, joder. Tranquila, no puedo. No joda. Venga, tiene que irse en patrulla. Patrulla. Es verdad. Que se lo han dejado. Se lo robó al negro. Vámonos. Pues sin creer, los guardias de la prisión. ¡Hostia! ¡Oh! Está bien. ¿Aló? Oh. García, se cuenta bien. Hostia. ¿Qué cojo? ¿Estás bien? Le han metido un porrazo. Y le he visto. Pero, hostia. O sea, le he visto, pero no le he tocado. Joder. Cago en la hostia. Perdón. Señores. García, bien. Copia. Mando para acá. Informar. Está bien, está bien, está bien. Está bien. Hasta luego. Hostia. ¿Han tenido un pantal, mano? Me imagino. Conduciendo García. ¿El 207 es en Badulaque? Afirmativo, mando para García. Si quiere usted, ponte una unidad ADA. Porque va de para allá. ¡Vamos para allá! Vamos a usted opciones. ¿Y el 9? Nada, casi el último comunicado. A mí me gusta el flow. Mando para García, ¿se puede usted quedar con los genes? En caso de que es el de la zona. Sí, vaya tortón, tío, se lo ha llevado puestísimo, eh. Buah, tío, qué risa, qué putos amos son, tío. Uff, Megan está jugando, creo que no. No creo, no está jugando. Ojalá pudiese haberlos dejado sin cárcel, tío, ojalá. Uff, qué puta risa, hermano. Que se ponga en la parte norte. Conner se encuentra en la parte norte. Sí, yo me estoy acostumbrado a los chinos japoneses, no quiero ver a nadie en la cercanía. Veo 15 personas con los móviles en la mano. ¿Alguien me lo explica? Han pasado por la zona este. Me acuerdo que es el rol donde más me ha reído, son buenísimos, tío. Y cuando se han puesto a decir lo de al entrar y daba marcha atrás y como que rebobinaban. ¡Buah! Qué buenísimo, tío. Prevenidas ya, o falta alguien. Negativo, 10 en camino. Llegando. Ya lo sé, querido hijo mío, ya lo sé. Soy el ex Gavilán Gamer. Has cambiado el nombre, ¿eh? Tactal Gamer. Yo he preguntado a ver si les podía atenuar y me han dicho. Mando para García, 10-20. En camino 207, ETA, 10 segundos. No hay nadie en ese coche, macho. ¿Qué procesador vas a comprar? El i5 8000. Algo, no me acuerdo ahora exactamente el modelo. Pero hago cualquier cosa, va a ser mejor de lo que tenga. García de 97, 207. Porque cada uno un tiempo distinto, con las armas y que llevaba. Y luego yo me uno al 254, Víctor, ¿verdad? Ese, 9600, ese era. Era ese. ¿Te lo deseas?
Es la segunda vez que se lo digo, señorita. ¿Ha pasado usted a ver aquí antes? Desde la vuelta, no, por aquí no puede pasar. Señorita. Hola, ¿pasa algo? Desde la vuelta, por aquí no puede pasar. Ya se lo hemos hecho antes. Joder. García, acércate al sheriff que te va a dar un arma. Venga, fuera de aquí. Vale, interrogo al sheriff. Ahora 10-4. Pues mira, nos posicionamos todos. No, pero a mí no me gusta. No, no me gustan los Ryzen. Cuando si no estén prevenida, si me había un negro dentro y lo esposaron, que hijos de puta. ¿Pero cuántos segundos eran? Que no lo veo por radio. 2 segundos, creo. Ha firmado 2 segundos desde que se sube el último. Me voy. Adiós, Vieru, mi niño, que vaya bien. Permite negociaciones. 2 segundos desde que se sube el último a la moto. Sin helicóptero, sin pinchos. A ver si cogemos a este. Que me muero. ¿Tienen unidad de Mary? Te van a ir en Sánchez y tenemos otro. Tengo que estudiar. Vieru, okay. Lo mejor que vas a hacer en tu vida es estudiar, mi niño. Y los seres también tienen mérito. ¿Te lo botas, señor? ¿Prevenido? 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 40, prevenido. Mando prevenido. Prevenido. Informa mi día, señor. 33% de gasolina. Estamos en la mierda. Voy a proceder al de gasolina, señores. ¡Vamos a por ellos! ¡Bup, bup, bup, bup! Lo bueno es que ahora la gasofa dura mal, ¿no? Si no pienso echarle gasolina en mi puta vida. No me llega el sueldo para gasolina, gente. ¡Vamos, vamos, vamos! Mejor me quedo hasta que termine la persecución. Anda. Qué real esa rama. Pero si es una rama perfecta. ¿Quién no ha visto una rama así de plana? Mira esto. Mira esta rama. Trabaja solo para la gasofa. Pues ahora voy a ir a comprarme un coche, tío. Que no tengo coche propio. Esta rama lo que pasa es que está a dieta, ¿sabes? Ha hecho la dieta de... No sé, una dieta extraña. Y se ha quedado así. Se ha quedado en los huesos. Bueno, ¿qué salen o no? Sale el primero. Eso es, vámonos. Sale el segundo. Sube el primero. Arranca la moto. Un segundo, ya está. Han atropellado a una persona. 10-4. Ellos, afirmo, le han cerrado el camino y han atropellado a una trabajadora del. Rueda pinchada. 10-0, llevan a R, ¿eh? 10-0. Estamos bloqueados. Afirmativo, estamos ya y el sujeto tiene una rueda pinchada. Se la ha pinchado el ser. Caballero, al puto. Date la moto. Date la moto. Manos en alto. Los dos, la más en alto. Sujeto bajo. Hay que alguien me ayude a esposar. Que mirando con todo. Buen trabajo. 10-0-0 en la zona. Prevenidos por todos los lados.
Pero una unidad se ha quedado con la persona herida en el cuadro. ¿La qué? Señor, ¿cómo se encuentra usted? Negativo, ahora hablamos, ¿de acuerdo? Mis preferidos son negros. Persona. De acuerdo. Creo que no se ha quedado ninguna unidad allí, mando. ¿Quiere que acuda? Va a ser que vamos por ahí por la zona. Para dar una reconsiderancia, por favor. Negativo al lacto. Les va a doler, les va a doler. Pero luego digo a otra zona. 19. Negativo, tenemos la llave, no. Se encarga 30 de procesarlos. ¿Pero de procesarlos o de cuidar al sujeto para pedir un código 8? De procesarlos. Confiado. Le va a doler bastante. Pues yo. O atropellado un civil. Ah, bueno, ¿qué quiere? A ver, caballero, pues no es culpa. Bueno, a ver, por la culpa del civil que ha entrado, a ver, no es mi culpa. Vale, Es los huevos cuadrados, madero. Yo no entiendo a la gente, dejáis que estén ahí. Pero así los tenéis, cuadrados. Es para flipar. ¿Qué pasó? Al parecer han atropellado a alguien y le han pinchado la rueda. ¿Has recuperado nuestras armas? O que se la... Bueno. A su derecha. Interrogo, ¿nadie le va a quitar esas armas tan largas? Pues yo. ¿Se encarga usted de presarlo? La verdad es que le han pinchado la rueda bastante rápido. No sé por qué, pero ha sido así. Yo creo que venían para acá los. ¿Qué tal con el rey de la federal? ¡Buah! ¡Qué risa, tío! Uf, qué puta risa, qué dolor de barriga, loco. Muchísimas gracias, Jeren. A las buenas, Jeren. Muchísimas gracias por esos dos mesazos, mi niño. Muchas, muchas gracias por el apoyo y por todo. Me cago en Dios, te como los huevos. Mándanos de buena zona. Gracias a todos por los follow, gente. Que con el rol de antes y este. Ya, Pimen, lo he intentado, mi niño. He ido a hablar con quien tenía que hablar y les he explicado que no se ha dado rol y tal. Y me han dicho que no. Que no hay atenuación. Yo lo he intentado. Más no puedo hacer. Soy un cadetucho. Lo malo es que ahora esa gente, por mucho que se diviertan, a mí el rol no me ha gustado nada. Yo me lo paso a pipa. Por mucho que se hayan divertido, no lo van a volver a hacer. La próxima vez que se les detenga estarán callados y ya está. Y no harán nada más. Estoy disponible para el código 1. No veis negro, matrícula 83. No lo sé, Vieru, mi niño, no lo sé. Ya robó el coche aquí. ¿Dónde ha podido ir con un OBI negro robado? Me estoy con 4 no. 40 comunidad Mary de toma patria. 20-10-97 al código 1 sin visual. García, me estoy en código 7 de comisaría para mi posterior 10-10, por servicio, señores. Ya, Borja, ya sé que se me. Buen servicio, García. No sé, a mí. Buen servicio, García. Es.
Yo creo que ese rol se debería repetir. ¿Cuál? ¿El de la huida en la moto? ¿O cuál? ¿El de la huida, el de Carola y Quito o cuál? Buah, es que han dado un rol de risas que no sé, a mí yo me lo he pasado súper bien. De hecho, llevaba toda la tarde súper muerto del asco y... aun sabiendo que se les iba a caer el pelo, ha sido buenísimo, tío. No, no, si es que eso es lo bueno, que ha sido un rol ameno, un rol de risas, en el que no han caído en el insulto, no... nada, tío. Que sí, que han gritado mucho, pero... el que hubo ahorita. Yo es que no sé por qué le han abierto fuego a las ruedas. Yo lo he visto demasiado precipitado también, pero no sé por qué ha sido. Ya, ya, ya lo sé, Pau, que no lo van a volver a hacer. Perdieron casi medio millón. El dinero no creo que sea un problema. Él mismo me lo ha dicho, que el dinero le da igual. El problema es el tiempo. El tiempo que ahora se lleva sin jugar. Espero que no os hayamos taladrado mucho. Carola, ha sido lo puto mejor que he tenido en la tarde, en el día y en la semana. Adelante, Tresca. Intenté hablar para atenuaros, pero no me dejaron. Del patrulla, o sea, del patrulla, del... las ansias de los que habían secuestrado. Yo os hubiera atenuado, os hubiera dejado un minuto ahí, pero... ¿Quién? No me han dejado. No hace falta que tenga una placa. Tiene que tener una placa del mío. 4039. 10-4. Gente disponible para el código 1. Ah, interesante. Aquí 30, 1097 con el 10-15. La repente comisaría con los detenidos. Ha sido maravilloso el rol. Yo me lo he pasado que flipas. Me dolía la barriga de reírme, tío. Algo distinto, buah. Este más sería... el 97 al código 1, sin visual. Visual voy a tener, hombre. ¿Qué haces? Cadete Rick, informa de su 10-10. Joloco, muchas gracias por el follows. ¿Por qué te gusta? Porque te quedan muy bien. Arthur, mi niño, muchísimas gracias por ese hosteito de 75 personas y bienvenidísimo a todos los que vienen de parte de Arthur. De la oficial Betancore. Le voy a enviar un mensaje a Mailer y le voy a decir: al final no te llamaba de forma equivocada, cuñada. No lo sé, Periquene. Yo antes lo hacía así. El tiempo de hospital no, porque también me lo como yo, pero el tiempo de procesado y según el rol que nos diesen, o sea, si dilataban el rol por diversión para él y para nosotros, yo descontaba. Pero como cuando yo salí de la policía cambiaron muchas cosas, ahora cuando he vuelto las atenuaciones es que aquí no existen directamente. Al completo,
He pedido permiso y me he comido una F. Te queda 30 como mando si quieres, inspector Cardonia. Gracias por responder, para eso estamos. Yo respondo a todos, ya lo sabéis. Me da igual. Alex, muchas gracias por el follow. Y Pablo también. Mando para acción, si quiere usted quedar como unidad mando. Ahora, tío, me ha salido ya la unidad de su hombre. Muchas gracias, tú eres más bajo que tu hermano. Bueno. Muchísimas gracias por la red también, Arthur. Me cago en Dios. Comprobar una cosa. Pero no se lo digas, que no quiero que sepa que en el fondo me cae bien. Vamos a mirar qué coches hay para comprar. Me quiero comprar un cochecito, una motito, en verdad. Una motito estaría bien. Vamos a darnos una vuelta. Hay que pesar, Estela. Te da con la porra que te deja un chichón para dos días. Ojo. Pues bueno. Mele, supongo que usted va a tomar mando junto a Martínez. ¿De acuerdo? Opina el segundo mes, Mele. Aquí 20 por mando. Adelante, 20. Necesito un código 7. Concedido. No te voy a decir para qué, pero gracias. A ver, ¿aquí qué hay? 30, ¿me copian? Aquí 30, ¿le copiamos? Pasan a formar 10. 10, 4, en camino. Voy aquí. 198 el código 8. Me voy de aquí. Next. Rocco no me dejaba escribir. ¿Quién es Rocco? Si nadie lo ve, no existe. ¿Qué os contáis, gente? Preguntadme cositas o lo que queráis. Hablemos en lo que no saltan avisos. Me parece a mí que un poco va a saltar. Sí, ya, pero... en radio. Rocco es su golden. Ah. Ah. No lo sabía. Oh. Uy. Bueno. Ojalá morirme, en verdad. ¿Por qué volviste a la policía? Porque echaba de menos a la gente. ¿Has pensado en hacer un rol de banda en algo o algo en otro wipe? Ya he hecho rol de banda. De hecho, en este wipe estuve intentando entrar en una banda. Pero... Monté unidad rayo junto con el cadete Cano. Digamos que necesitaba tener a gente conocida conmigo. Porque me lo paso mejor. Chavicat, muchas gracias por el follow. Entonces yo roleando con Pose, con Dino, con Chris, con Arthur, con Maken, con Tanizen, me lo paso muy bien. Y creo que se nota mucho porque estoy con ellos y estoy muy a gusto. Entonces, ¿podría ser banda? Ojalá una banda con Pose, con Dino, con Chris. Ojalá una banda con gente así, con 8 o 10 personas que conozca. Y una banda de gitanos ortopédicos. Yo quiero ser un gitano los ortopédicos. Vamos a hacerlo sin solicitar el código 7. ¿Dino de banda? Ya verás que sí, yo lo traigo al lado oscuro.
A ver, coches deportivos, el Penumbra. No me llega. Solo me llega para el Futo. El Futo es una puta mierda que... deportivos clásicos. No me pega esto, jamás. Un Supa. El Valor, pero el Valor tampoco me pega. Todo terreno. ¿Qué hay aquí? El cazador. Tampoco me pega una puta mierda. Nada, tío. Motos. No, coche. ¡Me cago en Satán! Ahorro un poco más, pero necesito algo para ir moviéndome yo, tío, que voy andando a otros sitios. Mando para 10. Aquí, 10, adelante. Te robo, ¿sabes la documentación de todos los sujetos? Los ¡a que me compre una Sánchez! 10, 9, mando, ¿me puedes repetir? Que si sabes la identidad de los sujetos del Badulaque, del 207. Afirmo, le he pasado los datos ahí antes por radio. ¿Quieres que se lo vuelva a pasar? Afirmo, pásaselo directamente al sheriff, por favor, inspector. Después, te dejamos un momento. ¡Cállate! Ah, no se calla. Gente, estoy entre la Bagger, la Némesis y la Rufián. ¿Qué preferís? ¿Qué os gusta más? Toda la unidad de 207. La Bagger, ¿no? Ah, bueno, no ocupamos la Bagger. De camino. Sí, sí, nos vamos. Luego vendremos a comprarla. Nos vamos al orientario, gente. Hay vidas que salvar. A ver si me puedo encargar de la negociación, que echo de menos. Rufián. Voy a poner una encuesta en Twitter, va a ser más fácil. Quiero negociar, tío. Echo de menos negociar. Un momentito. Vente a la zona. Total negocia, ven. No, si no es un chiste. Debería haber quedado en mitad, si es que... ¿Quién me manda a mí entrar en esta tienda? La próxima vez vamos a hacer negocios a otro lado, ¿eh? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, policía? Pues muy bien. ¿Cómo puede dirigir a usted, señorita? Me llamo Loba. ¿Loba? Loba. ¿Cuántos rehenes tiene, Loba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 rehenes. Uh-huh. Y todos en buena situación, supongo. Sí, yo creo que están bien, ¿no? Aquí, día, adelante, mando. Está pasando usted la información por la radio. Sí, ¿cuántos sois vosotros? Está pasando bueno. Dos. Afirmo, primero me la paso a mí mismo para poder. Se de puta madre, después gente. Ya la paso. Copia. Muy bien. ¿Por qué hacen esto, señoritas? Porque queremos pasta. Claro. ¿Y lo de buscar un trabajo? No, bueno, cada uno se lo busca como quiere, ¿no? Pero si queréis dinero, trabaja como todo el mundo, ¿no? Caballero, guarde silencio si es posible, porque no quiero que le hagan daño y bueno. Bueno, a este le voy a meter un tiro, no te preocupes. Yo creo que si os buscáis un trabajo podéis sacar mejor dinero que ahí, ¿eh? Bueno, ¿quieres que mueran todos o empezamos a negociar? ¡Ay, no, por favor! Vamos a hablar primero, señorita. ¿Por qué tanta prisa? No me jodas. Usted no tiene prisa, gente. Supongo ninguna. Que tendrá la ciudad patas arriba. ¡Oh, pues vaya! Entonces trabaja usted poco, ¿no? ¿No tenéis familia vosotras, señoritas? A usted eso no le importa, gente. Y hombre, claro que me importa. Imagínate cuando le tenga que decir a vuestra familia que he matado a una de su, no sé, hermana, hija... Uh-huh. Igual, madre. Pues mira, por suerte o por desgracia no tengo familia ya. Ni yo tampoco, así que... No tengo nada que perder, policía. La vida, ¿nos parece poco? Ah, pero la vida son 2 días, gente. Hostia, por eso mismo, la vida son 2 días, vamos por el segundo y la estáis malgastando en estar en una tienda con 7 personas arrodilladas. Bueno, pero gente, cada uno toma las decisiones que quiere en su vida, así que... Por eso os estoy intentando...
La gente no me va a convencer que me entregue ni nada por el estilo. No quiero que te entregues, quiero que salgas y te pires en el cochecito este tan guapo. Bueno, vamos a empezar por el charlatán, el que se nos ha puesto a vacilar. Le estoy apuntando en la cabeza, policía. ¿Le pego un tiro? Tú dirás. No, todas las unidades preventivas. Yo he sacado cuchillo. Si quiere que le haga aquí. Si no bajan las armas, igual vamos a tener que disparar. Relájate, que ya pues en un momento vamos, te vacilado, vamos a tener. No me gusta esto, no me gusta esto, pelo. No me está gustando. No le vamos a pedir tanto. Tosi, cállate, tosista, cállate, cállate. Pues, señorita, ¿qué quieren? Ya está, ¿no? ¿Quieren el ABC? Pues les doy el ABC. Ya está. ¿Cuánto? 10.000 por cabeza. 60.000 en total. 5.000 por cabeza. 7.000. Van a ser 5.000. Pues entonces de aquí no sale nadie. Bueno, pues no sale nadie. Oye, gente, por el amor de Dios. Oiga, señora gente. Que os calléis la puta boca, os estoy diciendo. Sí, es que le he dado a poner. ¿Es ese respeto que le tenéis a los ciudadanos? ¡Cago en Dios, gente! ¡Le dejo yo tiene! ¡Shhh! ¡Callao! Señora. Negativo. Que se ponga de rodillas. Pero no sé qué pasa. Firmo, estamos procesando. 10.000 por cabeza ahora, no puede ser. Así que os ofrezco 5.000. Nada, 8.000. O me pongo aquí a cortar cuello, usted verá, gente. Pues entramos a pegar tiros. Si tú tienes un cuchillo y yo tengo una R en la espalda, tú no te preocupes por eso. Sí, perfecto. Pues usted no está valorando para nada la vida de estos rehenes. No me vaya como con policía, eso. Servir y proteger de aquí de los Santos. No puede acudir al 211 del Badulac, es una negociación, ¿no? Vosotros mismos la habéis querido. Así que hay que buscar el punto medio. 10.000 no puede ser. Yo le estoy 10.000 no puede ser, 5.000 tampoco, 8.000. 6.000. 8.000 y de ahí no bajo. 7.500. Vale, 7.500. 7.000. 7.500. Así hemos quedado. Ah, bueno. Ahora sí os interesa bajar, ¿eh? ¿Dónde están mis 5.000? ¿Qué 5.000? Sí, no sé qué baje de 8.000. ¿Qué más quieren? No me apetece. No me apetece nada. Huida limpia. Huida limpia no es negociable. El helicóptero estará en el suelo. Tres rehenes. ¿Cómo? Mire, por dos rehenes me quita el helicóptero, por otros dos me quita los pinchos y por otros dos nos da dos segundos para salir de aquí. Y ya tiene a los seis fuera. Pues venga, empiezo a dejarlo salir, te lo acepto. No, primero el dinero. No, primero el dinero. ¿Cuánto era en total? 7.500 por cabeza. Tiene un chicle, señorita, de pelazón. Multiplica por 7. No me apetece, Fado. Sí, le he dicho que 10-4. No me apetece hacer esta negociación. Porque he intentado hacer una negociación hablando con ellos, intentando hacer algo diferente, y lo que me he comido es un ¡vamos a empezar a negociar o me los cargo! Y me ha cabreado, la verdad, sinceramente. Pero bueno. Necesito que traigan $45.000 de comisaría. Voy en camino. Cano 10-0-0, se queda usted solo en la zona. No se preocupe. Muy bien. ¿Policía? ¿Me escucha? Gente. ¿Cuál es el coche de vida, señoritas? El coquet. El coquet blanco. El blanco, perfecto. Se lo voy a acercar aquí a la puerta. De acuerdo. Vale, pero no lo toque, sí. No toque el limitador. Si no lo toco, no puedo traerlo. Digo el limitador. Tráigalo aquí sin tocar nada. No me rayo. Simplemente me sabe mal. Me sabe mal porque intento hacer un rol diferente en el que yo también voy a gastar mi tiempo y lo que me como es un vamos a negociar o lo apunto a la cabeza. Más actuales, Medisign. No te cuesta nada hablar un poco. ¿Un resfriado? Vaya. Yo estoy muy orgullosa porque por lo menos me secuestran mujeres. Kill power. Ole todo tu coño, hija. Claro que sí, nena. Hombre. ¿Qué haces? ¿Por qué la porca? El dinero está de camino. De acuerdo. Vale, en camino con el dinero. Dos segundos, escúchame, policía. Dos segundos una vez entre la copiloto. Yo soy la conductora. Una vez entre la peli azul, cuentas dos segundos. ¿Te parece bien? Perfecto. Uno, dos y ala. Perfecto. De acuerdo. Así le voy a contar. 1, 2. 1, 2 y ya lo voy a contar.
Y nada de helicópteros, ni nada por el estilo, ni pinchos. Helicóptero está en tierra y los pinchos no se van a poner. De acuerdo. Muchas gracias. Tengo el maletín, compi. Échaselo dentro. Cógelo tú, loba. ¿Negociaron salida libre? No. No han negociado nada. ¡Ya, no, chumaría! Hombre, me va a pegar resfriado. Gracias. De nada, hombre. ¿Todo listo? Bueno, me ha dado 45.000, creo que se ha equivocado el señor. 7.500 por 6. Está bien. Por 7. 7, son 7. Hay uno más. Bueno, pues ahora te traemos el resto. Empieza a dejar salir rehenes. Deja salir uno al menos. No, uno no. Helicóptero, pinchos y dinero. Vale, pues van a salir Los dos primeros. Van el azul, venga, y el azul. Un momento, por favor. ¿Me puedes cambiar en ese caso la mujer por mí, por favor? Vale, como usted quiera, mujeres. Venga, las dos mujeres. Falta 7.500 dólares más. La mujer de pelo plateado. En mi caso, bueno, por favor. No, la peli azul. Acompáñame, caballero, aquí. Va a salir. Uf, madre mía. Adiós, chicas. Adiós, hombre. Ay, joder. Siempre es una mierda. Falta uno, creo, Aquí tienen te programando. No, no, han salido dos. Adelante. Helicóptero, 207, uno, norte, muchos, uno. Venga, dos, déjale salir otro, el de la gafa. Vamos a proceder a recuperar un 10-15. No, por favor, la del pelo plateado. Sí. A mí no. Venga, me la del adelante. Pelo plateado. Arriba. Eso es, gracias. Venga. Pega, adiós, guapa. Un saltito. ¿Quién, yo? No, sí. Joder, me cago en la virgen. ¿Cuántos chincles hay en esta puta tienda? ¿Y yo? Es que no limpia. ¿No limpia? ¿Por qué no limpio? Cago en tu muerto, no limpio. Yo oye, aquí un respeto. Sí, pero a usted no le falta respeto, es al que dice que no limpia. No, no, pero aquí hay un poquito de respeto, hombre. Ya después se insultáis. Sí que sí. Gracias. Sí, sí, por sí. Por lo menos con moral. Mando a realizar 10-15 al... Hombre, general, aunque robe, tengo moral. Bueno, lo tengo en... Déjamelo en el otro aparcamiento. Te lo voy a poner aquí, Vuestra, que supongo que tendréis familia y eso. Lo que pasa es que las cosas están muy difíciles. ¿Pueden no. venir las unidades al 207? ¿Puedo, agente? ¿Puedo aparcar ahí en el aparcamiento ese de ahí enfrente? Sí, sí, apárcalo ahí. ¿Todas las unidades están ocupadas? Estamos esperando a que 10 acabe el 10-15. ¿Patrullas la habéis llevado también? Está cerrando una salida. Ah, no. Eso es lo de menos, Dolbap. A mí lo que no me ha gustado nada es el hecho de yo intentar rolear algo y que me digan... Pues puede... O empezamos la negociación o les pego un tiro en la cabeza. Eso a mí me hace sentir que estoy en un rol ABC. Me hace sentir que esto es como que todo el mundo sabe cómo va a terminar, ¿sabes? Pero que falta, ¿7.500 más? Afirmo, 7.500. Pues vea. Señorita, abandone la... de hecho que te quité en enlace y ya está. O te tapa como una monja. Una de dos. Amén. Pero vamos a ver cuánto tardan esta gente para lo que queda, por favor. Tardaremos lo que queramos. Joder, el otro. Joder, sí, agente, usted tampoco pone de su parte, ¿eh? Es que viene con la puerta cerrada. Es un 211. ¿Cómo se llama usted, agente? Agente. Agente. Encantada, agente. No puedo decir lo mismo. Vaya. Boom. Madre mía, qué sé. ¿Qué mala leche? Sí, sí, ¿eh? Pero si quieres, soy simpático con dos personas que te han arrodillado a 7 personas. Uy. No, ya. Visto de esa manera. Al menos, no sé. Yo no digo que trabajo y hago abuso policía, pero bueno. ¿Estás insinuando algo? ¿Yo? No. Un segundo. Un segundo desde que se monte el conductor lo vais a tener. Así que ya podéis organizar. Un segundo. Dos segundos. Uno.
o dos, o de aquí no sale nadie más. Bueno, pues que no salga nadie más. Uh-huh. Tienes que controlar esa boquita, monada. Yo creo... Por favor, este hombre riendo soy. Válgame Dios. No. ¿En serio usted es tan orgulloso que no es capaz de un segundo más por cuatro personas? No me diga. ¿Cómo le habíamos acordado? Soy, lo que no soy, señorita. Coja el dinero y cállese. Estoy preguntando. Vale, ya tengo la pasta. No me interesan tus preguntas. Deja salir el resto de los rehenes tal como habíamos quedado. Dos más. No, dijisteis dos por el helicóptero, dos por pinchos y dos por dinero. Ya lo tenéis todo. Vamos a dejar a una. Que no me deseo. De la policía. Venga. Salí tres. Lo que... Venga. Si los matan a ti te echan la bronca. Estoy cogiendo vosotros porque sí. No, no lo el pelirrojo que se quede. Este hombre de aquí, levántate. Está muy calladito. No los van a matar porque no tienen actitud agresiva. Simplemente están haciendo como caminar. Venga, estos dos de aquí, para arriba. Con conmigo. Vale. Jo, vaya tela. Espérate, macho, que creo que tengo un chicle. ¿Policía? Aléjate de mi coche, hostia. Vamos a hacer unas comprobaciones y ahora le damos la salida. Uh-huh. Repetimos negociaciones sin helicóptero, dos segundos sin pincho desde que se monte el copiloto. De acuerdo, sí. Segundos, un dos y ya está. Suerte. Muchas gracias. ¿Quién le da? ¡Le dice suerte! ¡Kitty tiene! Loba, lo que te he dicho, ¿eh? Si con me calma, falla la mente, yo quiero ver cómo... ¡Oh, Dios santo, fetito! Si nos pillan cuanto nos cae, no me acuerdo. Si nos pillan cuanto... La barrera no se pueden usar, sí, sí se pueden usar, dentro, pero no lo voy a poner. Te lo digo. De hecho, creo que ese coche corre más que este. Bueno. Hombre, claro. No, no, sí, no hace falta comentar. Que espera, ¿que vean que todos los rehenes están bien o qué? Me ha hecho gracia el suerte. ¿Suerte qué, tío? ¿Y tú cómo te llamas, buen hombre? 10 para mando, 1098 al 1015 a federal. Vamos a proceder a meterlos dentro, junto a la ayuda de los funcionarios de prisión. Es en prisa, ¿cuál? Hágalo lo más rápido posible y al 211. Negociaciones cerradas, 2 segundos, sin helicóptero y sin pinchos. El coquete sin tunear una persona solo pilla 180. Sí, pero creo que este está tuneado porque... No sé por qué, pero este morro así me suena que es el tuneado. ¿Se podría sacar interceptor? Sí, pero no lo voy a sacar. Voy a darle... Yo siempre... Sabéis que siempre le doy chance. Entonces, por mucho que la negociación la haga más dura, que es... Considero que es mi rol y lo que tengo que hacer. Les voy a dar chance. También podría ponerle una patrulla en cada puerta y cerrarle, porque es 1-2. Pero no estamos aquí para hacer guarrada, gente. Estamos para jugar. Sí, pero la aceleración es importante, Olvap. En una curva con aceleración te dejan en la mierda. Te secuestran tantas veces que ya es como ir a por el pan, pero no debería, tío. Aunque te secuestren muchas veces, en dos horas de juego pasan muchos días. Yo qué sé. Nadie debería de comportarse en un secuestro como el que está en una fiesta. Pienso. ¿Cómo está entrando, Roberto? Cállate la boca. Podemos retirar este aquí. Ellos se van en el blanco, ¿no? Sí.
qué maravilla de coche, ¿no? ¿Qué coche es este? ¿Cuánto cuesta esto? Creo que está ahí su dueño. Si me da permiso, o sea... Se lo... Dejamos que se lo lleve. Sí, ¿te pasa algo con mi coche? No, simplemente lo he llevar... cuidado para que no lo dañe. Si quieres, llévatelo. Lo pongo en el garaje de enfrente. ¿Puedo? Donde quieras, ese. Vale. Lo puedes poner ahí, pero tú no puedes estar ahí. Vale, vale. Interrogo, mando. Estamos en la prisión federal. ¿Quieres que entremos a ver qué está pasando? Negativo, negativo, que nos vayamos ya al 211. 10. ¿La 10-20 de 211? Afirmo, el Badulaque. 10-4, vamos en camino desde la prisión estatal. Como Union, mando. Copiado, desde prisa. Con calma. Y llueve. Oye, ahora que estáis aquí más gente, ¿este micro se escucha bien o qué? Hay buen audio. ¿Por qué la alerta naranja? Porque no paraban de matar a policías. Bueno, matar, masacrarlos. Se escucha guay, ¿no? Todo guay. Perfecto. Mejor que el otro, supongo. 5 de 5. Ay. Ay. Un botín en la cárcel, mataros. Ya no te conozco los coches. 5 de 5, cadetillo, bueno. Todo bien, todo correcto y yo no. Coño, han abierto un desguace. Mierda, no hemos negociado Meris. Las Meris no son negociables. Me acabo de... 20, código 1, lo de la federal. Ah, negativo, perdona. Joder, eso que vengan todos porque... ¿Cuándo ascenderán? No lo sé. Espérate que nos van a traer a medio cuerpo. Mando el CPD para Amanda Sheriff, ¿me copia? Oye, policía, ya está bien, ¿no? No. ¿Tanto para dos muchachitas? Por Dios. ¿El qué? ¿Tanto para dos muchachitas? No, tanto para dos delincuentes de poca monta que han secuestrado a 7 personas. ¿De poca monta? Acuda, 20. Después dice que después se me calienta la boquita, ¿por qué será? 10-4. Tampoco me importa el por qué sea. ¿Con usted estoy hablando acaso? Supongo que sí. Porque no, se lo estoy comentando a mi compañera. Ah. Uh-huh. Soy muy amigas. No le voy a contestar eso. ¿No? Porque no me da la gana directamente. Estoy dentro de mi derecho. Cierto, la próxima vez intenta ponerte unos guantes que te cubran los deditos. Pues sí, mira, muchas gracias. De nada, ahora mismo vamos a sacar las huellas de al 260. De acuerdo. Es correcto. Voy a cerrar la zona este. Voy a prevenir. Ok. No, no, sí llegan, ¿eh? Hostia, gente, muchas gracias por recordarme lo de los guantes, ahora que lo dice. Un momentito. Robando los guantes. Vete a 1097, la de federal. Estoy entrando ahora. A ver qué me encuentro. No, agente. 100. Con calma. ¿Cómo vamos, copi? Bastante bien.
Es que le hemos dado un maletín. En teoría, cuando quieras, ¿no? Estamos prevenidos todos. Diez, prevenido, ¿verdad? Afirmo. Copiado. Tío, me voy a colocar. Copiado, aviso, inspector. Estaba cerrando la zona este para que no entrase nadie. Me encuentro, ya me encuentro en posición. Cuando te robo, ahí. ¿Segundos? Dos segundos. No va a dar tiempo a seguirla, así que si quieres. Copiado. Les doy la salida entonces. ¿Lo queráis? De acuerdo. Cuando quiera. Vale, espera, 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 policía, ven aquí. ¿Qué pasa? Eran dos segundos una vez se monte la copilota, ¿eh? Sí, sí. Venga. Vale, dame un segundo. Usar tu primero. Te doy un segundo, vale, un segundo. Uy. Cambiamos las negociaciones a un segundo. ¿A un segundo por qué? ¿Ahora última hora? He dicho, dame un segundo. No, pero porque va... policía, estaba pensando unas cosas, por favor. Dos segundos, ¿vale? Ah, salgo ya. Vale, vale, venga. Sale uno. Bienvenidos. ¿Ya? Ya. Ponte el cinturón. Uno, dos. Ay, un momento, un momento, un momento. Salida momento, sur. Un momento. Están no, por quietas, favor. Están quietas. Todas las unidades. Gira derecha, dirección sur por Calais Avenue. ¡Me cago en Dios! Dirección. ¿Pero qué pasa? Upper Boulevard. ¡Coño! Gira derecha. Dirección sur por Alta Street. Tío. Una de las sujetos está asegurada. Gira izquierda, dirección sureste. ¿Qué ha pasado? Dirección Castle Avenue. Vete por aquí. Te rogo, mando, aquí tiene aquí en su canal. ¿Por qué parte se entra dentro de lo que es la celda? Ha tenido un torchar enorme. Pues no lo sé. Mira, escúcheme. Porque me ha pasado un fallo mental, que si no... No, yo tampoco tengo ni idea. Ah, creo que sí, tienes que entrar de donde se suele entrar para adelante. Mira, ahora no tengo que negociar, ahora puedo decir lo que sí, me sale de los santísimos ovarios. A la derecha. A ver, dilo. Échale humo al motor, dirección este. Tranquilo, tú vuélveme a calentar la boquita. Dilo, dilo. Unidad Mary, me encuentro justo detrás. Tío, más gilipollas, me cago en la madre que me parió, de verdad. Dilo, dilo. Que lo diga, que ¡dilo! Soy venga, que sois una puta mierda. Que soy... Oh. ¡Hala! ¡Para que te calles! No me da la puta gana callarme. Venga, venga, venga. Que no sabes hacer otra cosa que no se abusa de la policía. Venga, sí, no sabes. Sujeta, tío. Encima un niño chico. Vaya, no es maduro la gente. ¡Oh, qué pena! ¡Oh, qué pena! ¡Mira! De verdad. No ha durado nada. Cuerpo de élite. Que me ha pasado un fallo mental, cojones. No me joda. Sí, claro, y se aprovechan, y se aprovechan. Venga, cuerpo de élite. Venga, a trabajar, a trabajar. ¿Qué es lo que tienes que hacer, hija? A trabajar. Verá, escúchame, a que te meto una puta patada tú, en el puto taxi. Que te vengas por aquí. ¿Qué ¿eh? Patada vas a meter tú? Aquí 30, tenemos. Venga, cachorro. ¿Cachorro de qué? No sé, la otra me dijo lobo, tú eres un cachorro. Policía de poca monta también. ¿Tanto? Aprovechándose de los fallos mentales de la gente. ¿La gente ya se ha terminado? Todo listo. ¿Y la persona que me ha robado me han cogido? Sí, la dos está. Sí, está asegurada. ¿Qué te ha robado? La chica, ¿no? La chica del pelo azul, $1,676. Vale, pásate por comisaría ahora. Vale. Es Cora, sí, sí, es Cora. Joder, encima que me he portado bien con él. Escúchame, agente. ¿Tú qué quieres? ¿Meterme más condena, no? ¿Quieres meterme más condena, no? Porque sabes que te voy a insultar. ¡Qué tío más capullo, gilipollas! ¿Cuánto me va a caer, agente? Bueno, ¿me lees mis derechos? Por supuesto, si me lo recuerdas tú. Quedas detenida por secuestro civil.
Tienes derecho a guardar silencio, tienes derecho a no declarar contra ti misma, tienes derecho a no responder a las preguntas que se le formulen, no tiene derecho un abogado, por supuestísimo. Un delito flagrante. Tiene derecho, exactamente, a comida y bebida, asistencia sanitaria, que creo que tu cabeza lo necesitas, y una llamada en presencia policial de estos minutos, ¿lo has entendido? Y solamente tengo de delito secuestro a gente. A la comisaría. Sí, porque otra cosa lo has hecho. Vaya. Era tu primera vez. No se lo tengo que decir. Es que no es muy normal que te recuerden los delitos. Es que estoy acostumbrada ya en ir patrulla. Es que ya. Sí. Sí. Ahora me va a ver usted los antecedentes. ¿Pero en patrulla? Sí, agente. Sí. ¿Qué tenemos una vuelta? ¿Ya? ¡Venga! Sí, tenemos una vuelta. Venga. ¿Qué tal tu vida? ¿Te va todo bien? Bueno, lo de esto, plástico duro, ¿no? Duele el culo aquí sentado. Te duele el culo. Por favor, gente. ¿El uniforme? Sí, sí, me encanta. Si quieres lo puedes tener en tu cuarto. Gente. Me pone realizando 10-14. Oye, ¿me van a llevar a Federa? No sé. Es que me hace ilusión. Si te llevo, me meto contigo. Venga, vale. Trato, ¿eh? O truco. Guay. Oye, pues dentro de poco Halloween. Y ahora con los mimi. Joder, el cadete, tío, pero estamos aquí de risas, cocho. ¡Ay! Que me doy con la puerta en la cara. A ver si te vas fuerte y te la arreglas, porque madre mía. ¿Será gilipollas? ¿Cómo insulto? Tío. Sí. Van uno. Encima, abusando de la autoridad. El tío. Qué fuerte. No ves, Ocho, qué fuerte me parece, de verdad, eh. Y yo, verá. Mi arma, por favor, eh. Escúchame. Bueno, ahora dime tu nombre, ¿no? Ya que estamos. Agente. Joder, agente. ¡Ah! Otra vez me he dado en la puerta. Que quiero arreglártela, pero ni manera. Que se puede estar y un poquito a la mierda, ¿sabes? Solo si es contigo, guapa. Ay, Dios mío, este hombre es una de cal y otra de arena. Como tiene que ser. Que si no os lo ponéis muy fácil y os lo creéis. Date la vuelta. Ay, hola. A ver, te voy a quitar la mascarita. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No ve qué susto. Bueno, vete a mierda. Date la vuelta, te voy a cachear, anda. Bueno. ¿Qué pasa? Pues se ha quedado buen día. Escúchame, el cuchillo no me lo vaya a quitar, ¿eh? Vaya que no. ¡Me cago en! Aquí hay un problema. Escúchame, que eso vale un dinero. Copiado. Garrido, forme a Dan 10 junto al inspector Cardone. Anda. Aquí hay un problema. Uy, Garrido. Solicito... No sé, yo me estoy liando. Mando, solicito 6 Adam aquí. Están diciendo que vienen a por mí. ¿Quién eres tú? Socorro, mando. De 9. De 20, 19. ¿Verdad? Vaya. No conoces ningún 19. 10-20, Garrido. Creo que le han dado. Oye, gracias. Y a mi amiga. Estamos la habéis pillado.
He vuelto. Aquí 10 para mando, de 97 con 10 15 a la de 20 de comisaría. Se le va a meter a las dos personas un delito de secuestro a civiles y un delito de robo menor. Federal. Federal. Por favor. Sí, los dos. A la señorita que lleva más federal. Que me hace ilusión que está en mi querido norte. Es lo único que te pido. Foto de... Ah, no, ¿me escuchas? Del paso antiguo. ¿De qué? ¿De columna? Bueno, o sea, ¿puedo mirar? Cano, ¿me escuchas? No te pido más nada, de verdad. Que así no estoy lejos de mi casa. Para después. Segundo, señorita. Adelante, Calderón. De acuerdo. ¿A la señorita qué delitos se le imputan? Secuestro y robo menor. Interrogo, la señorita sacó el arma y empezó a disparar, no mando. Pues, joder, qué sapo eres, de verdad, ¿eh? Hostia, hola, Lobita. ¿Qué pasa? Es ¿qué que pasa, ha habido tío? Un problema, gente, pues en el que negra, han, o sea, han robado la tienda. ¿Qué te han hecho? Y han hecho un secuestro. Eso ya se los cojones porque tú no entras en el coche. ¿Y dos? Sí, sí, encima que no, se supone no, que esa mierda iba a estar Garrido. ¿Qué? ¿Cómo me meto donde está Garrido? No lo sé, no lo sé. Buenas, señoritas. También es casco la señorita. Vale, me están diciendo sí, que es bugueando. ¿Me meto bugueando o qué? Vale, señorita. ¿Sí? Sí, sí, quíteme el casco. Sí, sí. Me molesta mucho. Bueno, ya te puedo llamar por tu nombre, ¿no? Caledonia. Dígame. ¿Se puede encargar de procesar a la señorita, por favor? ¿Y usted por qué pasa? ¿No trabaja o qué? Es que tengo... ¡Oh, joder! ¡Ay, que me la mata! Tengo un abuso asunto policía. De arriba, ¿me entiendes? ¿Cómo dices? Tengo un asunto de arriba, ¿sabes? Ay, ¿qué quiere? Que si mente. Me puede ir procesando bueno, mientras... ¿Qué tal se encuentra, señorita? Pero para que va a casco, ¿eh? Que si yo... Al menos lleguen no a Federa. A mí sí que me toca, porque me han que tengo un ticket por gente que se ha bugueado por texturas. Es que aquí la gente... Yo insulto un poco al policía este que tengo aquí delante. Sí, pero tiene todo encima. Sin rencor, que sí, agente. Channel switched. Sin ningún tipo de rencor, señorita. Es usted la mejor, por cierto. Me llamo Cano. Alejandro Cano. ¡Ay! ¡Otro Cano! ¡Me cago en la Virgen! En la Virgen Santa me cago. ¡Viva la Macarena! ¡Viva Sevilla! ¿Es usted de Texas, señorita del pelo azul? No. Soy, ¿qué va? Soy de Noruega. Fíjese. Gente, esto no vale, ¿eh? ¿Quién más? ¿Cómo que qué pasa? Que estamos en el subsuelo. Yo veo bastante bien. ¿Dónde estabais? Lo que no sé es dónde está, en el piso, dentro del piso. Os dejo en garaje central, ¿vale? Vale. Bueno, no, espera. ¡Hala! Seguir fallando. No estábamos follando, pero gracias. Hala, Leo, vamos a follar, que nos ha dado permiso Andrews. Sí, sí, tira. ¡Follad, follad! Con su permiso, entonces. Que yo me follo a la Estela. ¡No habéis visto nada, gente! Y joder, se me lío. Inspector. Joder. El inspector, váyatela, a mí nadie me hace nada en esta vida, así es que... A ver, voy a mirar por aquí. ¿Esto es una pizarra o una ventana? Vale. Dígame, señorita. ¿Me escucha? Me caché. Me caché. Relax. Lana Sanders. Perfecto. Ah, ya se encarga usted. Sí, ya puedo. Voy a proceder a cacharla, ¿de acuerdo? ¿Qué me decía, señorita? Sí, claro. Nada, era que si me cacheaba... Para avanzar un poquito. Que su compañero me ha pegado con la porra, ¿eh? ¿Quién? ¿Que le está cachando ahora mismo? No, Cano. Qué mentiroso. ¿Será mentiroso Cano, eres tú? ¿Le ha golpeado usted a la señorita? Inspector, ¿tú crees que yo sería capaz de golpear a una señorita tan guapa como ella? Bueno, a lo mejor porque es blanca, ¿no? Qué bonito. Supuesto. ¿Hola? ¿Discriminación?
No, racismo, sí, señorita. O sea, eso. Bueno, escúcheme. ¿Dónde tiene el DNI, señorita? En el bolsillo izquierdo del pantalón. Tiene que meter usted la mano. Sí. Te meto la mano donde tú quieras. Cano, no se ceda, por favor. Perdón, ha sido ella, me ha incitado. Me ha dicho que tenía que meter la mano y bueno. Joder, Cano. Sabes que la señorita la puede denunciar por abuso sexual, ¿no? ¿Ha visto? ¡Toma ya! Muchas gracias, inspector. ¿Cómo que le encanta, señorita? ¿Eso es verdad? ¿Cómo? Yo cuando he dicho eso, Cano, por favor. ¿Le gustan los hombres de uniforme, señorita? Sí, sí. Me encanta. Antes me ha dicho que le encantaría tener mi uniforme. No, usted ha dicho me lo ha dicho él. Inspector, ¿de qué se le acusa a la señorita Lana? Pues pregúntale aquí a compañero. Compañero. A ver, a esa señorita se os ha disparado, pues secuestro, robo. Yo no estaba allí, llego tarde, como siempre. Intento homicidio. Me han intentado dar de balacera a la señorita. ¿De balacera? Que no, hombre, que escúcheme, inspector. Hay que ver, yo no haría eso nunca. ¿Cómo, rubia? Que eso es una pistola de pinball. A ver, espérese, póngase contra la pared, que le voy a disparar con la pistola de pinball. Ya, ya. Pues no me va a disparar, a mí me va a disparar usted. No, dice que te pinball. Venga, dispáreme. No, no, dispare. Venga, dispáreme, si tiene cojones. Cuerpo de élite, cuerpo de élite. Ahora al menos para que me entretenga, llévame a Federal. Mira, vamos a tener que ir a Federal. A limpiar letrinas. Y a ver qué cojones pasa. Contra la pared. Federal. Los sujetos que hay dentro hay que de hostias, ¿eh? Dígame. Vamos a la Federal. ¡Bien! ¿En serio? Pero si yo no he hecho nada. Madre mía, te gusta ir a Federal. ¡Que me hace ilusión! Artículo 3.4, robo menor, y 6.2, secuestro un civil. Ahora viene usted a Federal también, que parece que los compañeros necesitan ayuda. Cuando lleguen allí, necesitan... Y vamos con la letal, Cora, nos hacéis compañía, ¿no? ¿Vosotros? Con letal en mano. Las letrinas no estarán sucias, ¿no? Hombre, pues claro. Hombre, ¿tú qué? Hombre, ya ¡ay, qué mierda. Asco! Acabo de cagar en todas. ¡Ay, qué asco, Cano, por favor! Pero, ¿Garrido se encuentra bien o no? Porque nadie se preocupa de él. Te lo pongo como deuda. A esta señorita, espérate. ¿Qué le ponemos a esta señorita? Es el intento de homicidio, el robo y el secuestro. ¿Está con el secuestro? Sí, claro. Y ha sido ella. ¿Pero era un 207 o un 211? ¿Por qué no me entero? Ambas, a la vez. Oye, pero vamos ya, ¿no? Vale. No, espere, que le tengo que multar, señorita. ¿Por qué tantos tickets? ¿Por qué tantos tickets? Le vas a cenar a mi compañero y ya, no, let's go to the Federation, no se preocupe. ¿Pero no sabéis compañía dentro? Pues no podemos, señorita. ¿Por qué? Joder, podemos jugar un parchís. Caledonia, tengo muchas cosas mentales. Déjame pasar que me estoy poniendo nervioso. Ay, Dios mío, este hombre que tiene problemas mentales. Que poco le gusta trabajar, ¿eh? Escúchame, te digo una cosa. Yo creo que vamos hasta allí. ¿Tú qué es? ¿Por qué está cerrado esto? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué necesita, caballero? Bueno, necesito salir de aquí, la verdad. Inspector Cadena para acá, ¿no me copia? ¡Adelante! La señorita que usted ha procesado, ¿qué delito se le otorga? Secuestro y robo menor. ¿Cuántos meses? Ay, muchas gracias, señor. Me estoy estresando que flipas. Vale, gracias, que tenga un buen día, 37. Nada, caballero, por eso estamos. 10-4.
Está la federal rotísima, hermano. Interrogo, Cano, ¿viene usted también a la estatal con nosotros? Firme. 10-4, espero la parte trasera. ¿Qué pasó con Cora? Que hizo un secuestro y la salió mal. Interrogo, ¿vamos como alerta naranja o vamos como antidisturbio? No, no, como alerta naranja, con AR en mano entramos. Los sujetos abalanzan, le dan unos tiros de advertencia al suelo y si no, abran fuego con los sujetos. Copiado. ¿Alguien me dice las especificaciones de la PC? ¿Qué llama el furgón? Toma ya. El furgón. ¿Vais más cómodas? También es verdad. Yo me meto con ellos detrás. Qué. Qué listo eres, ¿eh? Sí, sí. Mira, míralo, el Cano. Parecía tonto. Yo no, señorita, nunca. Jugué, no, ya, ya. ¿Cuánto cuello esta vez, inspector? Tengo 16 gigas. Venga, muy bien. Let's go. Disparando, realizando. Adiós, Cano, encantada. ¡Espera! Espérate. Hacia la prisión federal. No, que. Y vamos como refuerzo por las unidades que necesitaban refuerzo de la 1020 de estatal. No importa, pi, pi, pi. Porque cenamos torta, pi, pi, pi. Cogieron el pelo, se les me lo reventaba. Es que. ¿Usted no ve que hay que tomarse las cosas bien en esta vida? Hay que mirar el lado positivo de lo malo. Pues yo estoy amargada. No, ¿tú qué te crees? ¿Que yo no estoy cabreada por lo que nos ha pasado? ahora a lo mejor en federal me pongo a pegarle a la letrina. ¿Por qué quieren ir a la federal? No lo sé. No lo sé, pero se han puesto súper contentos. Cano, písele. El de hecho, ¿no? Cállate, Martínez realiza su... O sea, oficial primero Martínez realiza su 10-10 y pesto su mando. Martínez, ¿cómo se encuentra? Interroga, ¿cómo se encuentra todo ahí dentro? ¿El qué? Martínez, usted estaba en la estatal, ¿no? Confirmo. Está todo bien, no han llegado varios avisos. Estamos en camino. Sí, nos sacaron los funcionarios de la prisión a mí y al... Y a Garrido. ¿No es necesario entonces entrar? Aquí. En principio no. 10-4. ¿Qué cojones ha pasado? Yo entraba igualmente. Entramos si quieres, Cano. A ver qué cojones está pasando ahí dentro. Si han tenido que sacar a dos compañeros heridos, me cago en ti. Muy bien, pues ahora cuando metamos a la sujeta, entramos a ver qué está pasando ahí dentro. Dígale a Jameson que llame a la barrera y que no la baje. Corrido para mando. Tengo aquí a cuatro individuos increpando en la puerta. ¡Presos políticos! ¡Presos políticos! ¡Presos políticos! ¿Quién va allí en ese ¡Nunca había este tinajo! ¡Y buenos días! ¡Oh! ¡Gente del puto coche! ¡Dale, Cora! ¡Váyase! ¡Buenos días, Tom! ¿Qué pasa? ¿Quién está aquí? User left your channel. Lo sé, ya lo sé.
Esto es una prisión federal, ¿oh? No es un patio de recreo, así que venga. ¡Venga, hostia! Ahuecando el puto ese caballero, le he dicho. Pero si estoy en el parking aquí. Venga, fuera. Por lo menos mi mujer no es actriz porno como la tuya. La mía tampoco. Sí, la tuya también. Y no me apunte con eso que te desarmo y te pego cuatro tiros, ¿eh? ¿Qué vas a hacer tú? Al menos no tengo una picha de 16 centímetros, caballero. ¡Espazo, azúcar, tripla, ya está, los agentes al federal y vosotros quedaos aquí calladitos. Hacerme el favor, ¿eh? Venga, pito corto, vaya de aquí. ¿Cómo? ¡Me cago en tus muertas, hijo de puta, eh! ¡Ay, va! ¡Qué pito corto, eh! ¡Ay, va! ¿Qué cosa le hace? ¿Pero qué hacéis? ¡Toma, al lado del otro! A mí me vas a decir pito corto, hijo de puta. ¿Cómo? ¡No le taches mientras está en el suelo! ¡Hijo de puta! ¡Vale! Vamos a ver. Usted sabe que me jode que me llame pito corto y me lo has llamado igual, ¿eh? Yo no tenía ni puta idea. Sí, lo sabe, lo sabe. Creo que van para adentro otra vez, ¿no? No. Sí, otra vez para adentro. Están un poco nerviosos, la gente, no le hagáis ni caso. Venga, para acá. Nadie tiene culpa. Caledonia, hombre, no seas así. Tengo un. Yo tengo el pito corto, folle más que tú. Caledonia, si ya sabes cómo es, que está malito. Que a vosotros solo os follan para robaros las pipas, panolis. Va para ustedes, 10-0-0. Yes, por favor, yes, 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 por pasiva, prie, pie. Yes, por pie, tenés que quinyate, que par viñera. Venga, dejadnos ya. Prie, pie, ese negro, ese negro, ese negro es el que maneja todo en la cárcel. Pues ya hablas, viejo, luego me he muerto. Zuka, es pasiva. Caledonia, no les encerréis. Anda. ¿Qué te pasa, tío? No me encerré, no me necesitas para que respeten. ¿Yo te follaste a la compañera? ¿Qué sabes que está malito de la cabeza, Liza? Calvo. Bueno, voy a hablar con mis compañeros, ¿qué les parece? Venga, que os doy durante un mes el café y las limonadas gratis. ¡Estoy hablando! Eso es soborno, señorita, no puedo aceptar un soborno. ¡Eso no es soborno! ¡Yo lo regalo! Eso es corrupción. ¿Eh? ¡Y que te estuviste dando dinero, cabrón! ¿Cómo? ¿Follaste a mi compañera de verdad? ¡A Laura Ricci! ¿Y te pagaste? En una peli porno, en una escena. Sí. No pasa nada. Trevor, recuerda lo que le dije ayer. Pero qué, no la apunté. Otra vez. Lana, me han llamado pito corto. Y le he tirado unas palizas, hijo de puta. Yo me he calentado, lo siento. Vamos a ver, un poquito de orden. Las dos muchachas a la puerta, venga, vámonos. Joder, Cano, tío. A ver, Cano. Qué guapa estás, Lana. Cano, ¿cuánto tiempo van a estar aquí? Gracias. Las dos muchachas, muchos meses. Lana, venga por aquí, Lana. Venga. Están envidiosos los polis. Cano. A ustedes, ¿Cuánto tiempo van a ¿Me vais a encerrar con mi futuro marido? Nosotros dos nada. Joder, venga. 30. Pero, Cano, a ver. ¿Cuántos ¡A la puta puerta! No empieces con la porra, ¿eh? No, proceda usted Cano. Con la señorita Peli Azul y yo me ocupo de eso. A la del pelo azul. ¿Me quieres decir cuándo van a salir estos dos tonto pollas? Por venga, por aquí, la puerta. A la puerta, venga. Gracias, Tom. A la puerta, a la puerta. Me he dado cuenta que eres un amigo, me has defendido en el suelo. Dígame. Que era mi hijo, qué lío, ¿eh? Sí. ¿Qué tenemos aquí? Porque me ha llevado picha corta, Trevor. Es que te pillo y te destruyo la vida, Que se calle, que le pego el tazo otra vez. Que me vas a pegar un tazazo. ¡No me lo toquéis! ¡Trevor! No. ¿Qué quiere, Trevor? Oye. No, ya. Estaros quietos. Trevor, no. No. Dios. La hostia que me han tenido que sacar los putos funcionarios. Está mayor, vais a matarlo. A ver si se muere. Madre mía. Se va a liar. Lo estaré esperando, no se preocupe. El otro día, espabilaos. Presos políticos. Inspector, ¿no sabes lo que me ha pasado? ¿Qué ha pasado? Cuénteme, Garrido. Me han dicho los funcionarios que me han dado. Vamos a ver, señores, por favor. Si no han llegado varios avisos. Fuera con los pantalones, callaros la puta. Me cago en Dios. ¿Queréis ponerle ya la sanción y nos vamos ya, por favor? Le han violado. A ver, pero al federal. Lo han hecho, pero no han hecho un intento de violación. No van adentro. Ponerle la sanción y nos vamos ya. Que me apuntes. Agresivo a un funcionario. No creo que haya sido este porque tiene la polla muy pequeña. Mira, me cago en tus muertos y tu puta raza. Para. Mira, te ahogo con las esposas y te rompo el cuello en menos de 10 segundos, Estése quieto. Garrido, baja el arma, por quiero favor. Quiero su puto número de placa llamándome a mí pene pequeño. Como volváis a llamarle pene pequeño, me lío hostias, aviso.
Trevor, usted retírese de la zona. Te voy a estampar mi puto número de placa en el pecho. Así yo te voy a estampar tu porra por el culo. Voy a quemar todas las patrullas en comisaría con todos dentro. Se quiere callar de una puta vez. Te voy a romper la espalda con la porra. Garrido, ya me encargo yo. Se encarga usted, de acuerdo. Mira, que se ocupe este hombre, que tiene más cabeza que vosotros juntos. Deje de chochar ya, anciano. Y deja tú de follarte a prostitutas. Señoriza, he escuchado que ha dicho que su mujer está embarazada y se iba a prisión, ¿es cierto? Sí. Tira para allá. Pues tenga usted un poco de cuidado, hombre, que un disgusto le puede afectar al. Tira para allá. Dejarlo ya, venga. Tira para allá. Yo me encargo de ellos. Espera. Mi hija perdió el bebé hace 4 meses. ¿Su hija? Y tú, mi mujer. Acaba de salir. Pues su mujer. Me parece a mí que le gustan los hombres de uniforme, ¿sabes? Venidos por aquí, por favor. Dios. Buenas. Casi. ¿Qué hacen los taseos otra vez? Pero. Madre mía, es un peligro. A ver, caballero. ¿Dónde están? Antes de que me ponga una sanción, mis derechos. ¿Y por qué se me multa? No va a estar retenido, se le va a poner una sanción, no va a estar retenido. Sanción por pero estoy retenido, es lo mismo. Caballero, estás retenido porque le ha pegado un policía, no pero me lo pongo más difícil. No, no, no se lo pongo más difícil, estoy en una penitenciaría. Suelo estatal. Ahí tiene la sanción, date la vuelta. Venga, vete ya. Caballero, mire, me voy a salir de aquí porque no le quiero dar dos hostias, ¿de acuerdo? Dios. Porque está usted muy mayor y no quiero pegarle, ni caballero. Muy mayor soy yo. Te mato, hostias. Hola, señor. Ya? ¿Qué es, su amiguito? Pero, tío, que... Se llama Pene Pequeño. Bueno, pero tú te has follado a la red de esa, ¿y él no? ¡Hombres de Paco! ¿Eh? Mira, ¿lo ves? Míralos. Míralos, qué abuso policía. Sancionado por agresión a un funcionario. Dese la vuelta, caballero. ¿Cuánto es de multa? 7.500. Ay, Dios mío. Vámonos. Gracias. Sí, te lo va, no me provoque. ¿Qué pasa? ¿Es un novio? ¡Es usted el que le ¡Caledonia! ¿Pero qué coño está pasando aquí? Este sujeto me ha dado dos hostias. Tú sabes lo que haces, Caledonia. Le ha dado dos hostias porque el Caledonio lo ha provocado, ¿eh? Estás increpando y buscando el conflicto constantemente. Mira, yo soy un cadete, yo me largo de aquí con Zen por culo. Ni mencionáis a Aizan, me explico. Aizan no lo menciona ni mi puta madre, me explico. Ni mi puta madre menciona a Aizan. Retire el teléfono al sujeto y que borre la fotografía. Os estoy grabando, que lo sepáis. Está con el teléfono fuera. Tomar por culo, me están dando dolor de cabeza, me cago en mi puta madre. Negativo, 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 no abandone la zona, negativo. Tú los dejas, a tomar por culo, arriba. Yo soy un cadete, no tengo que mantener el orden el móvil. Con nadie, que se mantengan ante ellos. Lo he intentado, no me han hecho puto caso, pues ala, mala suerte. De hecho, es más, vamos a ir dejando dos hombres golpeándose en la... ¿Qué está pasando? ¡Ha cogido el teléfono! He cogido el teléfono, ni que cojo lo un balón color. No, no, Fidias, he cogido el teléfono. He secuestrado gente y se me ha olvidado el robar el cuchillo. Esa persona me ha cuchillado con un cuchillo que no me dejaba robarle. Al foro, crack. El sujeto está hablando una lengua antigua. Oh no, está haciendo un hechizo de Harry Potter. Avada Kedavra. No es un aviso, es un ticket también. Me han ascendido a soporte, hot.
Es follar entre avisos y tickets, no lo sabes tú bien. Pero él quería ser soporte, sí, yo quería. Me hace mucha ilusión. Un extraño animal. What the... Me das con el rage. ¡Pero bueno! Un medio para poder... Una patrulla que sea especial de animales. Agente, esto pues que... José, muchísimas gracias por... Hola, buenas, agente. ...ampliar esa suscripción, mi niño. ¿Un pato? ¿Esto qué es? Esto es un ganso, ¿no? No, un ganso no es. Pues estaba yo con el taxi, me lo he encontrado por la calle, me ha empezado a picotear la puerta, ha entrado en el taxi y me la ha dejado lleno de plumas a los asientos de atrás. No sabíamos a quién llamar, la verdad. No sabía si tenían ustedes algún grupo especializado en animales o algo. Para eso está Pacma. Pacma es para los derechos de ellos, pero yo qué sé, esto igual está en peligro de extinción, o yo qué sé. ¿Puedo dar con el taser a ver qué hace? No, hombre. Pero por favor, agente. Es que yo no sé qué hacer. Joder, si no lo sabe usted, imagínese nosotros que somos taxistas. Pero vosotros no estáis especializados en estas cosas de la... Tenéis... Yo tengo cara de veterinario. Adelante. Déjame verla. No lo puedo ver. Adelante. ¿Se encuentra todavía aquí? Vale, negativo, estoy en el código 1 del animal extraño del casino. Pero, gente, ¿no tienen una unidad como el Seprona o algo así? Yo qué sé. No, esos son los serios. Series. Y puede ponerse en contacto con ellos. Ahora lo intento, a ver si viene alguien. Que me da penica que se quede aquí el animal tirado. Un segundo. Un segundo, no pienso volver en la vida, crack. José Jerez, de verdad, muchísimas gracias por ese. Por esa ampliación del super. ¿Hay alguna forma de descargar un directo? Creo que no. ¿Alguna unidad puede acudir al último código 1? 20 está disponible. Adelante, 20, acuda. ¿El de los cherry? ¿El compra ya mando? Firmo. Muchas gracias, de verdad. De camino. Vosotros sí que merecéis mi vida. Me han dejado la cabeza como un bobo. Oh. Me deja pasar. Están dejando tanto la cabeza como un bombo que me duele la cabeza, la verdad. Pero esta gente van a querer que lo cobre multa. Gente. ¡Hala! Misión completada. 20 para mando. Adelante. Por lo visto, los civiles se han encargado del secuestrador. Lo tengo aquí inconsciente en la entrada del comprayoya. Llamo un código 8 y listo. 10-4.
Gente, lo vamos a ir dejando por aquí, ¿vale? Vamos a mirar a quién tiras el hosteguito. Qué dolor de cabeza llevo, loco. Uff. ¿A quién le tiramos el hosteguito, gente? Así descansas. Uf. Es que los roles estos de grito me hacen mucha gracia, pero me terminan taladrando un poquito la cabeza y tal. Pero Caledonia tiene mucha gente, ¿no? Mando, voy a realizar un 10-15 a la 10-20 del hospital con el sujeto en coma, ¿de acuerdo? Dios, cuatro, adelante. Aquí el Corel va a proceder con su 10-10 definitivo. ¡Oh! Estela no está. Estela le ha tirado el host a uno que está jugando al WoW. Tiffany, gema de wey. Bueno, venga, vamos a dárselo. Vamos a tirárselo a gema, que nunca se lo he dado. Se lo tiramos a gema, gente, que nunca se lo he dado. Pues nada, amigos, que. Yo qué sé. Han sido casi 4 horitas. Nos lo hemos pasado bastante bien, yo creo. Carola y compañía nos han alegrado la tarde, que flipas. Así que nada, lo dejamos por aquí. Volvemos mañana. Voy a tomarme una pastillita para la cabeza porque, como me duele. Y que nada, que espero que el nuevo micro os haya ayudado. Vieru, te ibas a ir hace un rato y no te has ido, ¿eh? Espero que el nuevo micro os haya gustado y que la calidad de sonido vaya mejorando poco a poco. Y nada, que gracias por los subs, por los follows y por estar ahí y reírnos todos juntos. Aunque me digan que no me dan el partner porque juego despistados. Me la suda. Hasta mañana, gente.